es bueno para ti. 12 años entre rejas, 12 años de condena. En el asfalto deja tus huellas. Salir quemando ruedas. La ocasión, hoy es mi día, te aplastaré con mi camión. En el asfalto, deja tus huellas. Hace salir quemando ruedas. En directo. Hola a todos y bienvenidos una semana más a W Podcast. El podcast de hoy está patrocinado por Chollómetro y esto es una lata de sardinas. Tío, no entramos, tío. Joaquín, siéntate bien, que pareces un niño castigado, tío. Hola. Hoy Joaquín y yo vamos a compartir micro. Me ha robado la silla el hijo de puta. Y cascos. Y espérate, así, así. ¿Quién no tiene cascos? Así está de puta madre. No, yo, él tiene la silla. Yo tengo los cascos, tío. Y yo la belleza. Yo te gustaría con la cara de mierda esa. Bueno, a ver, ¿por qué estamos haciendo el podcast hoy jueves en vez de hacerlo mañana viernes? Porque mañana nos vamos a Málaga a presentar la película en el festival. Es por eso que hoy nuestros invitados son, pues, María Proyectos. Hola. Y Carlo Padial. Hola, hola a todos. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Muy improvisado el podcast de hoy, debido a eso, a que nos vamos a ir mañana por la mañana a Málaga. Has dicho la película, pero ¿qué película es? ¿Qué película es? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué? Vosotros sois mi película. Ea. Claro, ¿qué tal? Nosotros, ¿no? Sí, exacto. Vosotros, todos vosotros. Decidme qué sensaciones tenéis para esta movida, tío. No, a ver, yo creo, o sea, a ver, es que es complicado porque venir de lo de Sitges a ahora esto y querer que confíen, pero vamos, yo por lo que he visto, yo es lo que me estoy encontrando, hay mucha peña que no piensa que es una peli de verdad, tío. Ya, que dice, es otra broma, ¿no? ¿Qué? ¿Quién era esa? He abierto el Instagram un momento para pillar. Pero que estés quieto, tío. Ah, ya sé quién es. Estaba mirando. Iba a ir a las preguntas porque tengo como un montón de preguntas de gente que nos ha enviado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Da igual, nada. ¡No! Puto Joaquín, perdonad, estáis muy fuera ahora mismo. Estaba abriendo enséñale la foto del móvil, Joaquín. No, estaba abriendo el Instagram porque tenemos un montón de preguntas. Y la gran mayoría de preguntas es eso, es como... es una película de verdad, es una película de verdad, es una película de verdad. ¿Vosotros esperabais que esto fuese a pasar? Yo no. Yo pensaba que iban a confiar, ¿eh? Yo no. ¿Cómo van a confiar? Yo pensaba que la gente le iba a quedar claro que sí, que había un proyecto más grande y que a partir de ahí, pues... Bueno, hay que decir que es una película. O sea, ya no sé, nada de lo que digamos se va a creer, pero es totalmente una película. Sí, sí, es totalmente una película. Con un director de foto extraordinario, que es Diego Dussuel. Diego Dussuel, sí. Jaume Martí, uno de los mejores montadores de España. Agost, otro de los mejores sonidistas. Vosotros, yo, Carlos de Diego, por supuesto. Carlos de Diego, sí. Que sí, es vital, sí. Es nuestro talismán. Y es una peli increíble y hay que ir a Málaga, claro. Hay que ir a Málaga y hay que ir a Yelmo también. De hecho, es que, sobre todo, estamos encontrando el problema este de que la gente no se cree que es una peli de verdad de Yelmo. La peña, no, no vas a comprar la entrada, no vas a trolear de nuevo, hijo puta. Entonces ahora en Málaga pues van a ver que sí es una peli de verdad. Sí, yo creo que a partir de Málaga, claro, también se va a ver diferente. ¿Tenéis ganas de que llegue el fin de semana? Yo tengo muchas ganas, yo no tengo ni idea de cómo ha quedado del todo. Claro, porque tú viste un primer corte. Claro, pero yo no lo he visto el final. O sea, para mí también va a ser como... No la primera vez, pero va a ser emocionante. La versión más terminada que el de aquí, bueno, la ha visto Joaquín. Sí. Joaquín, Carlos y yo fuimos el otro día al laboratorio a verla. Y tú viste una versión también un poco... Sí, pero estaba ya hacia finales. Estaba hacia finales, sí, pero gana muchísimo con todo el tema de... Bueno, ya el sonido, el color, el tema de los grafismos... Sí. Claro. Es increíble, es increíble. Yo quiero decir una cosa, perdón que te he cortado. A mí lo que... En la peli... A ver, yo no lo veo como una peli, lo veo más como un documental, porque la gente con peli entiende acción, entiende comedia o entiende, yo qué sé, misterio, y esto lo veo más como un documental, sino que sigue un hilo... Pero lo que más me gusta es el final, y vosotros tenéis mucho que ver en eso.
Y fue de verdad que fue lo que más me gustó. De te hecho, emocionaste, ¿no? No me emocioné, te emocionaste. Te emocionaste, no, sí, no, sí, no, porque lo vivo cada día, cabrón. ¿Cómo voy a emocionar? Lo vivo cada día. Si no te conociese, diría, hostia, qué bonito. O si no os conociese, diría, hostia, pobrecillos. Pero me apoya, básicamente. Dani está por ahí viendo el podcast desde fuera y se emocionó. ¿Te emocionaste? Se emocionó. Okay, sí, es muy guay. Es muy bonito. Y lo que no me ha gustado mucho es que salgo muy poco, pero bueno, por lo demás. Sales muy poco y en algunos de los planos sales con la cara tapada. O con la nariz blanca. Sí, sí. Es verdad, tío. Pero es cierto, hay un plano que te tapaste la cara ya tú solo, tío. Porque hacía frío. Porque estaba de mala gana ese día. Estás de mala gana. Me han hecho venir mucha hasta pereza. Aquí, tío. Decía, tengo frío. Yo estoy deseando ver la reacción un poco de la gente. O sea, es como tengo esas ganas de ver qué dicen. Ya están saliendo las primeras críticas ahora mismo. De prensa y de gente que vio los pases de prensa ayer y antes de ayer, y por ahora muy contento. Sí, bueno, sí, tú te has enfrentado por ahora más a la primeras, prensa. Sí, las primeras reacciones están siendo muy, muy buenas. Sin decir nombres de quién o de, para no dejar a nadie fuera, pero algunos de los críticos, yo creo, más brillantes de España han entendido totalmente la peli. Les parece divertidísima. No sé, yo creo que estoy muy, muy contento. Ya digo, no quiero decir ningún nombre concreto, pero ayer mismo, por ejemplo, me hablaban de un crítico que había ido a ver el pase en Madrid y la descripción que hacía de lo que había visto era justo lo que nosotros habíamos intentado hacer. Esa especie como de mostrar el presente y a través de vuestro viaje, de la proyección de lo que pasasteis en Sitges y todo lo que se monta alrededor y cómo eso sirve para ver una especie de enfrentamiento, ¿no?, entre ese mundo antiguo y lo que traéis vosotros, ¿no? O sea que yo estoy muy contento. Creo que es una comedia que da muchísimo. Por ejemplo, yo estaba haciendo prensa más de entrevistas y es poco frecuente que los periodistas luego se quieran quedar un rato como a debatir de la peli. Eso es algo que ya, no sé si lo recuerdas, pero mientras estábamos rodando, incluso el equipo tenía necesidad como de... Sí, de nosotros mismos debatir. Debatir qué estamos haciendo. Exactamente. Y eso es muy guay, eso no suele pasar. No, aparte porque también pasa eso, de que los periodistas normalmente van y te hacen la entrevista y ya está. Y ala, me voy a mi casa. Pero sí, sí que es bonito incluso eso, que se queden e intentar, pues, hostia, pues comentar esto, comentar lo otro. Mismo la entrevista que hicimos el otro día por la mañana. Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien y hubo esos momentos de... ¿Qué? De ello. ¿Que me acerque más? Ah, vale. Es que se me da muy mal la radio, debo decir. De hecho, bueno, llamar esto radio. Ya. Si, nunca sé si esto es muy cerca. Siempre, como me acerco, me dicen, aléjate. No te preocupes. Acércate. No, tranqui. También... Si te avisamos es porque nos estaban diciendo que estoy flojito. Vale. Y si tiendo a hablar bajo. Estoy muy contento por eso de... Ahora, no, quería decir al principio de que creo que soy el primero que viene con Americana, ¿no? Al podcast. Sí, te llevas el podio. Vale. Sí, y tenía la esperanza de tener una bebida energética y la Americana. Me pareció una imagen totalmente lamentable. Como de divorciado, así. Creo que no quedan, de hecho. No de hay. Me he bebido la última. Vaya, por Dios. Una cosa antes de que continúes. Nos preguntan por el chat que... Que expliques un poco lo de Yelmo, porque no sé si es solo un único pase o va a haber varios días. No, los pases de Yelmo se van a ir abriendo conforme se vayan llenando, ¿vale? A partir del día 22 se va a estrenar en toda España, en los cines Yelmo Cines, de varias ciudades. Están dentro del link que está en la descripción del vídeo del tráiler. Y ahora mismo pues hay uno o dos pases esos días, pero conforme se vayan llenando esos pases, los días siguientes se abrirán otros. Entonces, a eso me refiero cuando digo que por ahora vamos a ir a Barcelona, Zaragoza, Valencia y Madrid, respectivamente el día 21, 22, 23 y 24. Pero a lo largo de esa semana, si los pases siguen funcionando, pues alargaré. Y yo sobre todo quiero irme a Coruña. Hay un pase en Coruña que me gustaría ir. Entonces, conforme se vayan llenando las salas, que por ahora creo que se ha llenado ya Zaragoza y se ha abierto otra, creo que se ha llenado también Valencia, se ha abierto otra, se irán abriendo y habrá pues más pases. Entonces, si os quedáis sin entrada, tranquilo, porque tardarán como mucho una hora en abrir el pase siguiente, vais a la hora siguiente, dais F5 en el PC y ahí os sale. Y en caso de que se queden sin, el día 31 en Fluxer. En Fluxer, efectivamente. Para todo el mundo. De hecho, estoy viendo mucho en los comentarios que preguntáis dónde verla, si sois de Argentina o si sois de Latinoamérica, pues en Fluxer va a estar abierta desde A3 Media Player para todo el mundo. Para todo el mundo. Y mucha pregunta de nuevo de... ¿Es un bucle? Ahora ya en todas partes, ¿no? Los restaurantes, eso es... ¿No? En tu vida... Mi vida piensa... Sí, la gente está todo el rato con... O voy a pedir un bocadillo, una panadería y me vacilan, tío. ¿Vegetal? No. Mira, una pregunta muy interesante, no sé si la podemos decir, pero a mí me hace mucha ilusión que nos preguntan si hay alguien... algo a destacar dentro del soundtrack.
Y a mí creo que sí. Me hace mucha ilusión que la canción de los créditos es de Extremoduro. Uh-huh. Es mi grupo favorito y además es una de mis canciones favoritas. Y sí, destacaría eso. Sí. Y bueno, muchas preguntas de cómo fue grabar, cómo os llegó este proyecto, cómo os unisteis a esta locura, porque al fin y al cabo ha sido una locura. Yo, si me permites adelantarme a hablar antes que los invitados, yo lo haré todo en vídeo. Este fin de semana intentaré grabar un blog donde contaré cosas, porque claro, la gente se piensa que todo ha sido en plan de risas, pero claro, yo estaba trabajando mientras hacíamos la película. Sí. Porque como ha sido tanto secreto y tanto tal, la gente no sabe nada. Uh-huh. Entonces yo lo haré en un vídeo y contaré lo que se me ocurra, porque voy pensando cosas y tal, se me ocurren, pero bueno, que hablen ellos. Incluso nos íbamos adaptando a tus horarios de trabajo. En la película sale cómo veníais a mi trabajo a verme. Sí. Sale. No, incluso el es que eso ha condicionado incluso el CSI. O sea, he grabado hace poco el CSI de Bocadillo. Y no lo digo, lo de tuyo del curro, pero sí que al final hay una de las pruebas que nos dejamos por ahí, que fue condicionada a que tú trabajabas ahí. No voy a decirlo por no hacer spoiler, el vídeo se sube el domingo o el lunes, pero también incluso eso. Sí. ¿Tú, Cajal? Yo me acuerdo que fue como un... Oye, que vais a grabar una peli. Ah, vale. Vais en el paquete. Sí, sí, déjalo, venga, adelante. En el paquete. ¿Y tú, María? Es que no me acuerdo, de hecho. Yo sí que me acuerdo, estábamos en un aeropuerto, me lo dijiste. ¿En el aeropuerto? Sí. Me dijiste, oye, ¿quieres salir en una peli? Y yo dije, vale. Qué bonito. Hablando de aeropuertos, hay una anécdota bonita que la recordamos el otro día. Y sí. Es que hace un año, cuando estábamos en Los Ángeles, pues bueno, cuéntala tú. Nada, estábamos en Los Ángeles y estábamos hablando un poco de nuestros sueños, aspiraciones, lo típico de dónde te gustaría estar dentro de un año, que de hecho hace casi un año justo, porque sí. Fue por abril. Por abril, mayo, sí, sí. O sea, abril. Y tú me dijiste, te dije, ¿dónde te gustaría estar dentro de un año? Me dijiste... Yo creo que fue, dijimos, dentro de 10 años o así. ¿Ah, sí? No. ¿Cómo va a ser dentro de 10 años? Yo sí, hablamos de la movida esta de dónde te molaría estar dentro de 10 años. ¿Sí? Y dije, bueno, me molaría hacer cine o hacer algo. A mí me suena en plan... Haber participado en una película o... A mí me suena una frase de, pues, estar dirigiendo una película, ¿sabes? En plan que me dijeras, jo, ¿dónde te ves? Pues dirigiendo una película o ¿dónde te molaría estar dirigiendo una película o algo así, no? Pero yo recuerdo algo como que lo veía muy lejano. Sí, sí, años. Puede ser. Bueno, es que estábamos hablando de sueños. Que bueno, que al final no he dirigido, o sea, Bocadillo ya, no la considero, ¿sabes? Ya, pero quiero decir que estábamos hablando de eso y tú dijiste, pues, haciendo una peli, ¿sabes? Sí. Y me decías, es que es eso, hablábamos como de algo muy lejano, sueños. Y yo, bueno, piensa en grande. Y mira. Un año después aquí estamos, bueno. Esperemos que le mole a Peña. Es que estoy deseando ver las estas. Y Carlos, ¿tú cómo te llegó el...? Bueno, me lo ofreció YouPlanet, ¿no? Uh-huh. Me escribió Adrián Peña y no nos conocíamos, quedamos, me dijeron que habían visto algo muy gordo, que era mi peli anterior con Berto, y que ya retrataba como un proceso, ¿no?, de una película, era una especie de making of sobre una peli falsa, y tenía muchos puntos en común, claro. Y me lo ofrecieron y ya lo he contado algún día, en la entrevista que tuvimos otro día lo conté, uh-huh. Pero es que es la verdad que... Yo hay muchas cosas que quiero hacer y mis tres pelis son procesos artísticos, incluido esta, uh-huh. que ruedas de una manera documental pero que tienen mucho de comedia. Y ya con la primera dije, no hago más de estas. Uh-huh. No, he hecho una y quiero hacer otras cosas. Quiero hacer, pues no sé, una ficción pura, quiero hacer no sé qué. Sí, esta primera fue Mi loco Erasmus, ¿verdad? Mi loco Erasmus, sí. Y que era de un tío que quería hacer un documental sobre Erasmus. Uh-huh. Y acababa en el sótano encerrado haciendo él otra cosa, ¿no? Era muy, muy rara la peli. Y pensé, bueno, ya está, ya he hecho más o menos, era esto. Entonces vino Berto y me dijo, joder, me ha gustado mucho Mi loco Erasmus. A mí me gustaría hacer algo parecido. Y yo estaba, claro. Estaba haciendo entonces el making of de A Monster Calls. Y entonces estaba todo el día rodeado de pantallas verdes, grabando al niño, este protagonista, hablando solo, porque no, como hablándole a una pelota de tenis. Y pensé, bueno, pues pongamos a Berto, puede ser divertido. Pero pensé, solo hago una más de estas. Y entonces, claro, cuando me ofrecisteis esto, claro, pensé, hostia, es que otra, ¿no? Otro proceso. Y primero pensé, es que no sé si debo, es que como son tres, ¿no? Hacía la broma el otro día, pero es que es tipo la jungla de cristales. ¿Cuántas veces más te pueden pillar de marrón, ¿no? Ahí y te ves liado otra vez. Uh-huh. Pero la verdad es que una vez que me explicasteis lo que queríais hacer y nos conocimos, y yo creo que tuvimos una visión parecida, o, uh-huh. o yo entendí bien lo que querías hacer, sí. Y apareció un deseo que yo había tenido.
que era el de hacer un, yo creo, un reportaje estando en Playground. Yo soy uno de los que lleva el vídeo de allí, y sobre un youtuber de un cierto rango, ¿no? O sea, un youtuber conocido, ¿no? Y nunca lo había conseguido, porque es difícil. Sí, porque somos muy herméticos. Muy herméticos, al final es difícil. Cuesta, sí. Que como que me abras la puerta a tus procesos durante 2 semanas. Entonces nunca lo había conseguido. Y fue una oportunidad muy que creo que no podías dejar pasar, ¿no? Y estoy muy contento. El otro día, después del pase, pensé, menos mal que no dije que no. Sí. Bueno, yo creo que es. Bueno, sí, incluso Cajal iba a decir. Todos hemos tenido como momentos a lo largo del rodaje de la peli de decir, uff. Joder. Uf. Y cuando salía yo con la cara tapada. Y cuando terminas de ver la peli y dices, vale, ha merecido la pena totalmente. No sé, totalmente. Yo estoy muy contento. Y todo el sufrimiento. Ha merecido la pena. Solo por el resultado, yo creo que. A mí personalmente me ha merecido la pena. Yo, Cajal, me acuerdo de ti justo después del pase de bocadillo. Uf. Súper rayado. De hecho, hay un momento en el que sales arriba y la gente no lo notará. Pero sales en el balcón de casa de Luis y se te nota. Es que, muy, o sea, rayado. Quería irme fuera de vosotros. O sea, pero ¿por qué me metí en esto? ¿Sabes? En plan de, ¿qué coño ha pasado? Porque notaba como mucha mala energía. Pero sí que es verdad que luego, al verlo terminado, sí que dices, vale, era para esto. Pero es que en el momento. Claro, digo, yo no estoy muy acostumbrado a que se me encaren o a que me tengan mucha mala cara o que se me tiren muy encima. Y yo me acuerdo que eso lo sentí como muy, muy fuerte. O sea, que claro, estar paseando por Sitges y de muy buena película, ¿eh? Sí. Claro, yo. Ojalá haya grabado ese, tío. Ya. Es que entre las muchas cosas loquísimas que vosotros habréis vivido muchas más que yo, pero los que quemaron el póster, sí. Luego a mí por la noche se me acercaron en la fiesta y pensé, hostia, ahora me da. Ahora me da. Claro. La fiesta de los voluntarios. Y, que me y, chufan. Sí, y en realidad no. O sea, en realidad pero era como. No tienes nada que ver realmente, ¿no? ¿Cómo? Tú ahí no tenías nada que ver realmente. No, pero vinieron como del rollo y somos los que hemos quemado el póster. Y tras hablar un rato, en realidad estaban encantados de la movida esta, ¿no? Yo creo que, no sé, yo creo que ha tocado mucho a la gente por eso, por esa especie de valentía de atreverte a cuestionar qué es el cine y dónde empieza una cosa y acaba la otra. Yo lo decía hoy en una de las entrevistas que, ¿cómo vas a cuestionarte desde un marco de cine o de festival a alguien como vosotros? Que tenéis tal la audiencia, que estáis haciendo lo mismo audiovisual y tenéis el favor de tantísima gente. O sea, ¿de qué posición puedo tener yo desde un festival para decir, no Sitges, sino de los críticos, sí. Quiero decir, de la gente que está dentro de eso, como para decir, no, esto no debería estar o esto no está bien? Es como pues el mundo al revés, o sea, ya se ve que está bien. Es decir, es absurdo, ¿no? Es como escuchar una canción por la radio y decir, ya, pero no es jazz, ¿no? No es sofisticada. Y es como, bueno, pero ya, da igual, ¿no? Eso es la hostia. Entonces, ¿creéis que va a cambiar la visión de que se tiene de un youtuber a raíz de esto? ¿O en parte? Por lo menos por el mundo del cine. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Sería muy bonito que ocurriera, es que, ¿no? Es que yo tenía la curiosidad de ponle esta película a alguien que odia los youtubers, que les tiene asco, que dice, bah, que bueno, esto no tendría que estar. Hay un artículo que ha salido de Fotogramas justo hoy que habla un poco de eso. Sí, la verdad es que habla sí. Habla un poco de eso y habla precisamente de que, bueno, que en España es de deporte nacional odiar al youtuber y más aún a un youtuber como yo que se hizo famoso con Charroulette, con esas movidas, etcétera. Y termina diciendo que gracias a la peli pues terminas empatizando. Empatizando y descubriendo que bueno, que hay más detrás de todo lo que es YouTube en sí. Y ojalá, precisamente es uno de los motivos por los cuales yo quiero saber la reacción de la gente. Quiero ver cómo respira la gente después del pase de Sitges. O sea, de Sitges, perdón. De Málaga, etcétera. Quiero ver qué pasa. Estoy deseando ver qué pasa. Bueno, haría mucho llevar la película este año a Sitges y que la gente nos dijera de todo, ¿sabes? Bueno, no sé si se puede decir eso o no, pero la semana que viene hay un pase para la gente, ¿no? ¿O sí, eso hay se un puede pase. De hecho, lo he puesto yo por Twitter y por Instagram. Igual hay alguien que no se ha enterado todavía y no se está viendo ahora en el podcast. Toda la gente que vino a Sitges, al pase de Sitges, al pase Auschwitz, le llamo yo. Precisamente porque Keftal le puso como ese nombre. Se os está contactando para que vengáis la próxima semana a un pase privado donde habrá, bueno, pues podréis ver vosotros sois mi película con nosotros, etcétera. Y luego aparte que si nos han contactado tenéis pues en Instagram y en Twitter un correo al que podéis contactar diciendo, hey, yo fui y no
no me habéis mandado el mensaje todavía. Entonces, sí, la próxima semana pues tendremos ese pase de compensación. Y justo que contabas antes de que te habías encontrado con, bueno, en la fiesta de después con la gente que ha quemado el cartel, yo tuve una firma de cómics hace poco, creo que fue en la Madrid Games World o Games Week, no sé cómo se llama. Barcelona, fue en la Barcelona. Donde estaba firmando y me vino un padre, que de hecho el padre sale en la película, cuando estamos ahí minutando y todo el rollo, el pase, con los hijos, me decía, que sepas que en el momento me enfadé muchísimo, pero muchísimo, de hecho le prohibí a mis hijos verte, pero ahora me siento afortunado, porque es como, yo estuve allí. Y me hizo mucha ilusión que me lo dijese, la verdad. Me hizo mucha gracia. A mí me encanta que el otro día que me hablé con alguien de... Bueno, con Adrián, vamos, de YouPlanet, y me decía, el martes es el pase para los damnificados. De bocadillo. Sí. Me pareció como muy, muy loco, como una especie de colectivo que... Claro, es que al final la gente que fue ahí salió jodida, pero realmente ha vivido una cosa única. Es como cuando viene tu grupo favorito, yo que sé, viene Metallica ahora, ¿vale? Y tú quieres ver al guitarrista, yo que sé, al Kirk Hammett. Y justamente se lesiona la mano y no viene, pero viene con el guitarrista de me pasó con... de Foo Fighters. Y dices, hostia, es una putada, pero nunca más va a haber una gira. Es una cosa única. Con Dave Grohl de guitarrista de Metallica, ¿sabes? A ver, es una comparación quizás un poco demasiado. No, pero tú me estás entendiendo. Te has venido arriba, ¿eh? Te has venido un poco arriba. Pero yo llevo a la cosa que me gusta a mí. A mí no me gusta, eso lo llevo a eso. Sí que es cierto que mucha gente, por no decir la gran mayoría, yo, por ejemplo, no he visto queja real de una persona que haya venido, ¿sabes? Actualmente. Ahora toda la gente ya después contactada, etcétera, después de ceder derechos, etcétera, no he visto quejas. Sin embargo, hay un montón de gente que sigue como quejándose de eso cuando no vino. Yeah. Y he visto incluso guerras en Twitter de gente que vino. Con la que no. Contra gente que no vino. Y es, tú ni siquiera estuviste ahí, yo estuve ahí. Y en el principio sí, me enfadé mucho, pero ahora pues, mira, me gusta el proyecto y estoy con él, etcétera. Y es como hay estos choques que hay en redes, ¿no? De ladrarse a través de un cristal. Así es Twitter. Que sí, así es Twitter. Y es como, ¿por qué estáis discutiendo realmente? Si esta persona ni siquiera ha venido, no merece la pena. No sé, tengo ganas también de ese pase, de darles un abrazo a todos. Y se puede, como con otros actos señalados o sucesos señalados, repetir periódicamente, ¿no? Como la gente que sobrevivió a otra cosa, sí, ¿no? Cada 5 años. Las quedadas de instituto, sí, estos bailes, ¿no? Entre 5 años otra vez y vas viendo cómo envejece. La reunión de los colegos. Sí. Podría estar. ¿Puedo hacer un documental yo de esto? Sí, claro. Tío. ¿De cómo vamos a ver cómo los damnificados ven la película? Hombre, es un temazo, ¿eh? Hablando como la asociación de víctimas de Wismichu. Sí. La asociación de víctimas de... Y la señora de las espinacas ahí. La empresa de la leña. ¿Qué nos inspiró a hacer la película? Nos preguntan. Claro, esto es algo que contamos en la película. Que, bueno, que en todas las entrevistas que has dicho eran mentiras. No, creo que se refiere más a qué nos empujó a hacer Bocadillo. Pero claro, esto lo contamos en la película. Yo os empujé, pero Joaquín sabe de dónde viene y tú sabes de dónde viene también. Y Carlos y María también saben de dónde viene. Entonces, casi que esta pregunta prefiero que te veas la peli, tío, aunque sea el día 31 en Fluxer y veas de dónde viene todo eso. ¿Os parece si hacemos una pequeña pausa entre pregunta y pregunta y vamos con vuestra sección semanal? Como veáis. ¿Sí? ¿Las tenéis preparadas las preguntas? Bueno, tú ya sé que no. Ponlo en el móvil, porfa, en el tuyo. ¿Tú no tienes móvil o qué? Tengo poca batería, hombre. No se trae ni el móvil preparado. Lo tengo en la mano. No se trae ni el móvil, es increíble. Ha salido el tráiler de Avengers, tío. Sí, pero estoy muy cansado. No me quiero poner a gritar ahora. Estamos teniendo como un podcast muy de tranquileo, sí, como para que te pongas a gritar y a hacer la el bongo. ¿No te ha gustado? Sí, bueno, a ver. No le ha gustado el trailer de Avengers. A mí me ha puesto eso. ¿Qué te pasa? No ha enseñado nada realmente. Se ha enseñado. Lo único que ha enseñado es que Tony Stark va a morir, punto. No. Ya te lo digo yo que sí. No va a morir. Mira el cartel. ¿Dónde está Tony Stark? Arriba mirando hacia el cielo el y con cara de iluminado con la cara destapada. Va a palmar. No quiero que palme, tío. Va a palmar. Y si no palma él, palma Capi. Y si no palma los dos. María tiene una teoría. ¿Yo? Sí, ¿cuál? La del blanco y negro. Ah, sí, bueno, a ver, no, pero es muy fácil. Que al principio salen como escenas en blanco y negro con solo los detalles rojos y salen de los tres principales, bueno, los tres primeros que eran Tony, sí, Steve y Thor, ¿sabes? Pero, y digo, joder, igual es que es que van a morir justo esos tres. Además, el detallito en rojo aún no entiendo qué significa, pero igual es sangre, no sé, pero es una teoría como muy superficial. Sí. Realmente quiero decir, es
Yo creo que van a morir como mínimo dos. Te has tirado un pedo, ¿verdad? No, no, no. ¿Cómo que no? No. Juega la puta mierda. No sé, yo espero que no. Pero el mensaje que puso Chris Evans. A ver, todo eso pueden ser cosas ¿Qué puso Chris Evans? Chris Evans puso hace 2 meses. Sí, se despidió del papel. Se despidió del personaje. Pero si ya se sabía, o sea, ya se sabía eso. Ya, pero yo no quiero aceptarlo, tío. A ver, puede que mueran o puede que no. Lo que está claro es que no van a salir más, por una cosa o por otra. No, pero no es tal cual, porque si no los matan, aunque no sigan teniendo películas, de por sí podrían hacer cameos o no pequeñas por qué. Escenas. Imagínate que pasan 20 años. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que son viejos, no quieren seguir salvando el mundo, pasan. Pero pueden seguir saliendo, ¿no? Me da palo, ya. Quieren hacer otras cosas, ir a jugar a la petanca, formar una familia. ¿Stan Lee no sale en la más? Bueno, no sale sé. ¿Sale la igual capitana lo, Marvel? Igual lo hacen por CGI, tío. No, en el cameo de Endgame sí que sale. En Endgame sí, sale. Sí que sale, sí que sale. Pero era como este señor, ¿cómo se llamaba el actor este de Star Wars? Que precisamente en Rogue One lo pusieron con CGI. No, la Leia, tío. No, la Leia no. Pero Leia también está con Peter Cushing. Era el comandante. Sí, sí, me acuerdo de Moss Tarkin, pero no sé el nombre del actor. Es Peter Cushing, creo. Vale, igual sí. Te hacen algo así. Puede ser. Imagínate, hace 8 años filmaron. Vale, vais a hacer 8 películas. Ya han hecho 8, punto. Adiós, a tomar por culo. ¿Pero por qué a tomar por culo? Porque ¿qué? Lo pone en el contrato, no sé que lo renueven. No, pero de hecho el Tony Stark, o sea, el actor también dijo que no quería hacer más de Iron Man, que estaba hasta lo claro, huevo. Claro, pero como Hugh Jackman, que también quiso, dice, lo vendo fuera. Sí, pero luego dijo que... Superman, luego le apetecía, ¿no? Otra sí, vez. Claro, luego, es que estas eso, cosas... Eso lo hizo 80 veces el Hugh Jackman, dijo no, nunca. Pero bueno, esto es como los Jonas Brothers, que se separan y ahora vuelven, punto. Es verdad. Es verdad. Vamos con... Está dando más que hablar esta peli que vuestra peli. Es muy curioso también. Vamos con esas noticias. ¿Quién empieza? Hay noticias... Yo mismo. Chicha. ¿O no? Sí. ¿Sí? Mr. Quitanieves. ¿Mr. Quitanieves? No se me va a venir a la cabeza. ¿Por qué? No sé. Pregunta de breves. Mr. Quitanieves. Madre mía. Bueno. ¿Qué tenemos? Un jaguar ataca a una mujer que se saltó la valla para hacerse un selfie. No vale. Me gusta decir esto muchas veces, pero es la selección natural es lo que tiene. O sea, meterte en el recinto de un jaguar a hacerte fotos. Consiguió el selfie al menos. ¿Ves? Vale, no lo miro. Yo no pienso que sea merecido. Pero. Tío. Pero. ¿En serio? No, a ver, no te lo o sea, a ver, merecido. Joder, no me alegro de que te ataque, no, pero. Te a lo ver, has que, buscado. No, que no la ha matado, tampoco. Me da igual, te ha hecho daño, hombre. Pero, tío, porque se ha metido en la jaula. ¿Qué? Pero no se lo merece, no me jodas. Coño, ¿qué brazo, quieres que pase? Ese brazo, bueno, ese brazo está jodido. Que se pega un susto, pero que no se lleve una hostia y que le da un palo al brazo, ¿sabes? No se va a volver a meter en la jaula del jaguar. A ver, jamás. Literalmente se ha metido en la jaula del jaguar, ¿sabes? Vale, y se merece que se la coman. No se la han comido, vale, tío. Vale, ¿y si lo hubiese comido? Oye, pero ¿por qué este siempre está tan ofendido como porque si fuera algo personal? No se lo merece. No se lo merece. Joaquín, ¿tú no te has metido alguna vez en una jaula así, no? Eso le pasa por ir al zoo, ¿me entiendes o no? Claro. También, ¿verdad? Yo, sinceramente, pienso que no se lo merece. Pero, que tiene muy pocas luces también. Hombre, claro. Hombre, es que esto es como el detalle de que en una botella de lejía pongan no beber. Bueno, pero... Es ¿qué es merecer para ti, Juan? Pues merecer es que venga el segurata y le diga tú, ya no vuelves a entrar ahí. Eso sí se lo merece. Ya. O sea, no vuelves a entrar al zoo, pero que se le ataque el animal. Pero pues... acción-reacción, o sea, ¿qué entiendes tú por merecer? ¿Cuál es para ti el significado? Justicia divina. Escucha, el jaguar no entiende el concepto de merecer, no lo está haciendo para castigarla, es que es se ha metido animal, en su jaula. Es un por animal. Eso, entonces, ¿puede merecérselo o no? Sin quien lo ha perpetuado no entiende el concepto de merecer. Pero acaba bien, ¿no? Luego hay una boda. Me meto en la jaula de un jaguar, acaba bien. Y acaba en boda. No sale mal. A ver, baja, a ver si hay foto con él. Maravilloso. Es el siguiente vídeo que se ha reproducido. Ah, vale, perdón. No, pero no, es no tiene curioso, que ver, pero es curioso sí. Que te ¿cómo enlazan, buena, eh? Está muy bien el algoritmo de enlace sí, de sí, vídeos. Sí. Sí. ¿Ves? Así conoció a su pareja. Al ahora. Segurata de claro. La... Se casó con el segurata que la salvó. Vale, vale. Qué bien. No, tío, pero a mí me da rabia. Es como esta gente sí, que da dice: rabia. No hagas fotos. Tío. Ya tú sabes que, por ejemplo, en Miami, si tú das de comer a un cocodrilo y encima el cocodrilo te come el brazo, te multan por gilipollas. Claro. Te multan y se tienen que cargar el cocodrilo. Eso es como cuando. Claro. ¿Y el cocodrilo se merece que lo maten? Evidentemente no. Pero es un animal, es lo mismo de antes. Yo cuando me hacía daño, es que me ha recordado eso. Cuando de pequeño me hacía daño, me caía de la bicicleta o algo. Luego mi abuela me pegaba aún encima. Por gilipollas, ¿sabes? Así te has quedado. Así me he quedado, tío. Yo esto lo he oído en muchos parques, ¿eh? Como te caigas, como te hagas daño, te pego. No. Te viene de rebote, ¿no? Como te mueras, te mato. Claro. Hubo una vez que me caí de un segundo piso. Sí, chaval. Sí, lo dijiste. Lo conté aquí en el podcast. Sí, sí. Y no dije nada. Porque dije, es que aún encima me va a dar. Los niños te van a estar de hecho te goma, te rebotan. Pero, ¿cómo sobrevives de un segundo piso?
sé, tío, no lo sé. ¿Eh? ¿Lo de Miami lo sabías, lo de los cocodrilos? No, no lo sabía. O sea, hay barcos que van por el río y hay cocodrilos. Y si tú le das a comer a un cocodrilo, cabe la posibilidad de que te coma el brazo. Claro. Pero lo tienen que matar al cocodrilo y a ti te multan porque el cocodrilo pierde el miedo al ser humano y ataca. Es posible que ataque. Ah. Y se vuelva más peligroso. Solo en Miami esto. Bueno, Miami. Sé que es en Miami. Hay una legislación muy chiflada. Bueno, ya sabes que en Estados Unidos hay países con leyes muy raras. Sí. En Estados Unidos no hay países. Bueno, he dicho leyes. No, has dicho países. Bueno, pues me he equivocado. Cosas del directo, tronco. O sea, perdón. ¿Qué te pasa, Joaquín? Estás rebelde, tío. Te duele mucho la cabeza. Te duele mucho la cabeza. Llevo una semana muy estresado. Ya te he visto en Twitter. O sea, estoy desanimado, pero no estoy triste. Estoy como estresado, cansado, desanimado, desmotivado, pero no estoy triste. Pero ahora va a venir un buen chute de adrenalina ahí en Málaga, tío. Pues eso es lo que me... Yo creo que eso es lo que me desmotiva. Eso es lo que... El único tiempo libre que tengo a la semana, me tengo que ir a Málaga. Joder. Hijo de puta. Podría ser Murcia, que es peor. Podría ser Murcia. A mí Murcia me gusta. Siempre le tiráis bifa. Sí, es como... Está como ahí, pero a mí me gusta realmente. Sí, sí, yo me lo paso muy bien. Tenemos muchos amigos murcianos. Me gusta un montón, ¿sabes? La típica, ¿eh? Conocemos mucha gente. Se está convirtiendo un poco en el Lepe de los millennials, tío. No, sí, es verdad. ¿Qué más tienes, Cajal? Sí, este lo hemos estado probando esta tarde y es que YouTube ya reconoce que escribas el nombre de un grupo o una canción, pero putamente mal. Es muy heavy esto. Si escribes I want to be free, o sea, tal cual suena, y YouTube te lo reconoce y te pone el vídeo. Porque dice que muchos niños lo buscan. ¿Para monetizar vídeos o no? Sí. Joder, porque estoy monetizando de puta madre. ¿Sí? Pues eras tú. Porque no está relacionado con Queen. Lo acabamos de probar, ¿eh? En directo. No, sí. O sea, y pones Green otros grupos. Day. Pero tal cual suena. Green Day. Y sale Green Day. ¿Relacionado con Queen, Carlos? No, relacionado con Queen. Leí el otro día una cosa que me pareció divertidísima, que era que, no sé si es cierto o no, pero da igual, es buenísima, que mientras preparaban la película, los supervivientes de Queen, los que quedan, intentaron convencer a los productores de que era mucho mejor idea que el biopic sucediera a partir de que moría Freddie Mercury. Sí, sí. Me parece buenísimo eso. Sí, no, sí que es cierto. Se me hubiera interesado. Vaya flipaos. O sea, pero de hecho, es una premisa muy estúpida. O sea. Yo había leído esto y había leído esto de hecho de que el proyecto de la peli tiene muchísimos años. Uh-huh. Y de hecho en un principio lo iba a hacer Sacha Baron Cohen. Uh-huh. Y precisamente ahí fue el momento en el que dijeron no, mucho mejor después. Pues y dijeron nos vamos. Es buenísimo. Y pausaron la movida. ¿Qué es esto? Esta es la tercera noticia que es buenísima. O sea, bueno, a ver, en realidad miedo, no es para reírse, ¿eh? España. Pero, no, y además es buenísimo. A ver qué es. Lo define muy bien. ¿Son bebés con puñetazos y cosas? No, es mucho mejor. Entonces no es buenísimo. Entrevistan a esta chica sobre las votaciones, elecciones, demás. Porfas. Bueno. ¿Le damos al play ya? Dale. Pues todavía no lo sé, depende si se animan mis amigas o no. Pero si es individual el voto. Claro, pero si se animan a ir a votar, pues voy. ¿Qué dices? Espera. A Pepe, seguramente. Que en mi casa de toda la vida se ha votado al Pepe y pues, no sé, vienen los genes. Pepe es el que no sé, de Ciudadanos... Perdona, el Pepe decías que era el que ibas a votar y no sabes cuál es el candidato. No sé cómo se llama. España. Es bueno. Está muy bien. Es bonito. Es que sí, pero se está riendo, o sea, en plan, me suda el toto, ¿sabes? No sé. Bueno, como en mi casa votan eso. Es la mítica de si tus amigos se tiran de un puente. Yo la medio entiendo. Yo de pequeño, mi madre me decía, yo siempre votaba tal, y pues yo pensaba, pues bueno, a lo mejor eso es lo correcto, pero claro, era pequeño. Claro, sí, claro. Se supone que para cuando cumples la mayoría de edad, se supone que ya tienes la suficiente. Yo qué sé, muy informado no estás tampoco, ¿eh? No, criterio, pero criterio, o sea, yo creo es un criterio. Los que 18 sigue siendo gilipollas. Sí, pero me refiero que... Y los de los 24. No, y los 25, y los 26, 25 y los 40 y 27, puedes ser gilipollas. Sí. Pero me refiero que la idea es que tengas la suficiente edad como para poder, yo qué sé, hacer un poco de investigación por tu cuenta, hablar con otras personas. Porque sí que es verdad que todos de pequeños, pues igual nos dejamos guiar un poco por lo que vemos a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, pero... Con 18 años se supone que ya has salido de tu puta casa, a ver, ¿sabes? Con 18 años también tú puedes buscar, ¿eh? Puedes leer, puedes ver, pero claro, otra cosa es que nadie le dé la gana hacerlo. No, sí, eso es a lo que me refiero, ¿sabes? Ahí, claro. Que es muy triste precisamente por eso. Pero lo cojonudo es que no creo ni que sea consciente de las tonterías que está diciendo. Tiene pinta porque se está riendo. Yo creo que sí que un poco consciente lo es, pero se la suda. Que eso es... La magia, ¿sabes? ¿Te imaginas que es como el vídeo ese del tío que lloraba porque no se iba a poner la cadena y luego es falso?
¿Sabes? ¿Cuál? Había un vídeo que salía y se hizo viral de La Sexta también, que decía, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Que no se pone en la cadena. Y luego decía, esto para que te le sale. Quiero ver eso, tío. Búscalo, eso, no sé, pon el intermedio, llora porque no sabe poner la cadena. No era el intermedio, pero era de La Sexta Noticias. Claro, es que estas mierdas yo, trabajando en APM, pues me las he tragado. ¿Te acuerdas en APM? Antes curraba. Ahora petas la chorrada. Ahora peto la chorrada, a tope. A ver. Hombre, Oriol está contento porque yo estoy tranquilo y no me meto con nadie. Hace mucho tiempo que no pongo una cadena, me está costando mucho. El Oscar. Es increíble. Para llorar ha sido lo que sea vivir. Y ahora el vídeo real. ¿Estás siendo difícil? Que va, hace mucho tiempo que no pongo una cadena, que me está costando mucho. Leído las instrucciones, Carlos. Qué puto genio. Complicado, ¿no? ¿Qué canal es este? ¡Qué bueno! Es increíble. Es que recuerdo perfectamente el llanto. Si te puedo asegurar que hace años que no lo veo. Lo acabas de ver, o sea. No, pero no lo digo. Nunca lo había visto, tío. Estoy mirando algunas cosas. Son tan bonitas. Además, me gusta mucho el formato vídeo de YouTube de 2012. Sí, con estas candelas. Ese fondo azul clarito. Es buenísimo eso. Al menos es un adapted, ¿eh? Porque muy bien. No sé, pero eso era. Pero eso sí, tenía que ser algún programa. Era Movimaker. O el Windows Media. ¿Los tuyos eran con eso? ¿Los tuyos? O el Pinnacle Studio, que también era muy de la época aquel. Hostia, ¿verdad? Pinnacle Studio, chaval. ¿Eh? ¿Te acuerdas de Chimpa? ¿Qué pasa? Ah, las noticias de. Joder. Vaya por Dios. Bueno. ¿Qué tienes? Dos noticias. Es otra sección, es súper. No, es la misma. Ah, vale. Solo que yo le doy mi toque. Le doy mi toque personal. Bueno, ¿vosotros a qué edad descubristeis que la piña se come realmente así? Es fake esto. ¿Cómo que es fake? Se ha demostrado que es fake. Bueno, pues toma tú mi noticia. Macho, es que no se puede hacer nada así. Siempre es igual, tío. Bro, es que yo qué sé. Te las dan a posta para rebatírtelas. ¿Qué es lo que me ha pasado, Oriol? ¿Ahora es culpa mía? Claro. El vídeo existe y hay mucha gente que se ha comido la piña así. No. Y hay un huevo de peña que. ¿Pero por qué? Vamos a verlo. Porque es fake, no es una piña, es un melón. Es fake. Pero decir, ¿cómo que es fake? Que no se puede hacer así. No se puede hacer así, tío. La venta de piñas ha aumentado esta semana. Por la peña ha ido a comprar y para demostrarlo. También te digo una cosa: ¿esa piña de dónde es? Claro, lo mismo una piña de Valencia que una de Costa Rica. Baja el volumen, baja el volumen. ¿Por qué no? Es igual, O sea, no, el nivel de dureza no, o tal no es lo mismo. Bueno, claro, pues, tío, ha habido mucha gente que ha ido al supermercado, ha comprado una piña, ha cogido, la ha cortado, ha grabado y por mucho que arrancaba no iba. Pero igual son torpes. Hace algo raro. Torpes. No, era mucha gente. Bueno, hay mucha gente, gente torpe en el mundo. ¿Hace algo raro? El móvil, hace así. ¿Cómo que hace algo raro? Me va a vacilar. No, hace así. ¿A qué algo? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué tiene? Nada. La funda que se mueve un poco. Ah, vale. Como gilipollas, tío. Eso me recuerda al móvil que haces así y se pasaba la canción, ¿te acuerdas? Había un móvil que haces así y se pasaba la canción. Y eran Sony. Pues vaya mierda. Yo lo tenía. Que hacías así para pasar las canciones. Vaya mierda, ibas corriendo entonces. No, porque tenías que darle un botón. No, claro. Ah, vale. Y lanzabas tu música. Vale. ¿Y era eso la única noticia que has traído? No, porque me ha quitado el móvil. Ah, pero no, como me la han dado que hacía cosas raras. Y tampoco es una noticia, es un. Bueno, la pasa Oriol, ¿qué hago, tío? Bueno, yo qué sé. Bueno, se hace viral un reto que consiste en limpiar el planeta, ¿vale? ¿Todo el planeta? Bueno, sí, no va a ser. La parte que puedas. Sí. A ver, baja. Es que no veo desde aquí, lo siento. Pero. No leo. Pero igual la foto está al revés, tío. Vamos. Y el hijo puta la llenó de mierda, ¿sabes? ¿Te imaginas? Hay un nuevo reto. Es fake. Infórmate un poquito. Infórmate un poquito. Es fake también esta, tío. No. Además, mira, toda esa mierda no entra en esa bolsa. No, pero escucha que hay más fotos. El día que se te atendió en Topic sacaron un montón de fotos y la gente se unía. Mira, tío, cuánta bolsa se hace. Mira, el antes y el después. Antes gordito, ahora fuertecito. De tanto limpiar. Lo verdaderamente heavy es, ¿estaba en la playa así? No, o sea, es fake. Claro que sí. Eso es después de San Juan. Ya, tío, pero está muy mal, ¿no? Yo creo que lo han hecho a propósito, ¿eh? Yo creo que hicieron un botellón o algo y luego recogieron y dijeron, mira cómo lo que hemos hecho. Subo. No, igual luego revientan las bolsas otra vez, total. Ya hemos hecho la foto. No, pero imagínate que alguien diga, hostia, quiero...
quiero hacerme ahí el guay en redes sociales. Voy a llenar esto de mierda. Bueno, pues como no me extrañaría. En red social, ¿no? Bueno, ya. Y luego lo vuelvo a recoger. ¿Pero por qué no te digas una foto antes de llenarlo de mierda? También. Pues eran estas dos cosas las que has traído. Una no, cosa, falta el trailer, me duele mucho la cabeza. ¿Falta el qué? El trailer, pero me duele mucho. Pero hazlo susurrando. ASMR. Vale. Pero es un trailer que no ponemos, ¿no? No, tiene que adivinar. No, hay que poner. No, no, es el trailer de Avengers. Ah, vale. Ah, lo ponlo pongo. Y hazlo. Nos va a saltar el copy, tío. Es que haga. Da igual. Que lo doble. Yo te paso a otros también. A mí me mola lo que pase. Que describas lo que hay, pero rapidísimo. No, que lo haga en ASMR, tío. Sí. El Capitán América está. Cansa mucho hacer ASMR, ¿eh? Realmente cansa muchísimo. Vale. Pon el vídeo. Una cosa que quiero decir antes de que empiece. Hemos pasado de cuestionar las preguntas de Cajal a cuestionar mis noticias. O sea, ha pasado esto ahora. Hoy te toca a ti. Cuestionar cosas. Ahora le tocará a Cajal. El otro día Cajal se fue muy enfadado del podcast. Sí, es verdad. Es que pero de muy hecho, enfadado. Hoy hay sorpresa. Ah, sí, hay sorpresa. Sí, hay sorpresa. Pero bueno, muy enfadado. Quítale el sonido, ¿vale? Ah, vale, lo pones tú ahí, ¿vale? Quítale el sonido. Te hago yo la banda sonora. Es que de verdad que cansa mucho hacer ASMR, me mareo, ¿te acuerdas? En tu casa. Bueno, en casa. Sí, en casa. Que lo entiendan en Spotify, ¿eh? Gente de Spotify, ahora vamos a hacer un traje, vamos a hacer un traje. Bueno. Hostia, qué asco. No, no, da mucho asco, lo siento. Dale. ¿Quién le doy al play o no? Vamos a empezar al play. Venga, vamos a dar al play. ¿Qué pasa? Que no se hace así el ASMR. ¿Y cómo se hace? Venga, lista. Tú, venga, te pongo la cámara. Que le hagas un poco. Esto es el tío. Así, ¿no? Haz esto primero, tío. Venga, va, ponte, hostia. Venga, vale. Venga, va, que le da el play. Relájense viendo este tráiler. Unas dunas. El desierto. Parece que fue hace 1000 años que Iron Man se quitó el casco. Fuego azul en el casco. Estás dando mucho asco. El engranaje este, no sé qué pasa. Oh. Me estás dando muchísimo asco. Como ir a ver una peli y tener a un pervertido detrás. Es tal cual, ¿eh? Caminando en el recordamiento. El mundo parece que ha cambiado. Ha pasado mucho tiempo. Lo has tratado de libertad. Oh, este es afeitado. Un arco. Este es afeitado. Ha hecho que esos 5. Tokio. Esta tía en Tokio. Le da la mano. Un funeral. ¿El funeral de quién? No, eso es de una película de pasado. Vale. Está rayado, ¿eh? Thor 1, Thor 2, Thor 3, Thor 4. La tía ahí en el suelo. Vio morir a la gente. Pero está siendo muy lento, tío. Es que me mareo, si no. Muchos detalles. Vale, a ver. Este está tocando algo en el suelo. Ey, está calentito. Algunos lo hacen. Esta está apoyada. Uy, se afeita otra vez. ¿Qué pasa? La casa del árbol de la montaña. Este con cara rara. La hormiga humana. Este fotograma me parece muy clave. Este fotograma es clave de todo. La nave llegando a la ciudad. Uy, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Pasillo rojo. Fuego, fuego. El rocket. Afeita otra vez. Afeitado. Es que me decía, no sé qué decir, tío. El martillo, el parte de almas. ¡Ah! ¡Estoy cabreada! ¡Disparo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Carrete, pum! ¡Carrete! ¡Cabrador! La hormiga pequeña. Salta. ¡Ah! Voy a morir. Aeropuerto, traje nuevo. Es que me duele muchísimo la cabeza, no es broma, tío, yo paso, me canso. Tío, por favor, haz esto en el cine de verdad alguna vez. Sí. En los trailers. Que hazlo en el pase de los damnificados de Sitges. Hazlo ahí, tío. ¿Te imagínate ahí hacer esto, pero de la película Bocadillo? No, que aún queda, que aún queda. No, ahora no. ¿Esto qué pasa? Hostia, la va a asustar. Y no se asusta, es muy fuerte. Es muy fuerte. La Capitana Marvel es fuerte como Rajoy. Rajoy es fuerte. Hay un fotograma que luego esto lo voy a ver ahora que me parece muy clave. Es el de Scott Lang con el cartel de Perdidos. O sea, es que ha salido de la. Hombre, claro, es recién salido, ¿no? Bueno. Sí, pero es que mucha gente pensaba que era un mensaje del pasado el que había dejado en el primer tráiler. Sin embargo, ahora, al ver los carteles de Perdido, tiene que ser que ha salido, sí o sí. Pero a ver, ¿cómo va a ser un mensaje del pasado? La gente pensaba que era un mensaje pasado, no se sabía, no estaba. O sea, el que cuando llegan ahí. Timbra. El que sale en la cámara, sí. Ajá. Sí, pero ¿cómo va a ser un mensaje del pasado? Pues la gente decía que era un mensaje del pasado. Era una grabación, ¿no? El vídeo sí, ese sí, que era una grabación. Del tío con la. Con la furgoneta. Con la furgoneta. Sí. En ningún momento se me ocurrió que fuera un mensaje pues del pasado. Pues sí, yo también pues fue de lo primero que dijeron. En sí, plan, esto sí, es antiguo, no sé qué. Como en Saw 2. Dijeron eso y que moría. ¿Quién? ¿Que moría Joaquín? Saw 2 era.
una película que cuando acabas, o sea, es como que el padre está viendo. Spoiler. Ah, vale. Bueno, para que haya visto Saw 2, que es una película de hace 84 años. Yo no he visto Saw 2. Bueno, pues te la cuento. No he visto ninguna de Saw. Bueno, pues nada, ve a verlas. Son muy divertidas. Las dos primeras están muy guay. ¿Qué os decía, que la, en la película el padre quiere rescatar a su hijo y está viendo por unas pantallas todo lo que está sucediendo. Como los entonces, torturan. Cuando descubre dónde está y va a buscarlo, se da cuenta de que todo era una sala de control donde estaban retransmitiendo lo que ya había pasado. Entonces no era tiempo real. Entonces lo cazan. Y es el que sufre la tercera, que si no recuerdo mal. Uh-huh. Mola muchísimo. A mí me rompen la cabeza las pelis de Saw. De puta madre eso. Vale, voy a volver. ¿Qué? Iba a decir algo de Avengers, pero no acuerdo qué era. Dilo. Que, ah, sí. ¿Qué creéis que pasa con la gente del Snap? Que están muertos. Desaparecer, tío. Sí, bueno. Bueno, están muertos, desaparecen, eso son cosas diferentes. No están. Dejan de existir. Porque a lo mejor los mandan a otra dimensión y a lo mejor realmente los que están vivos son los que están en la otra dimensión. ¡Wala! ¿Qué hijo de puta? Ven. Toma. Grande, joder. Pero hay viajes en el tiempo, ¿no? ¿Cómo va eso? Por ahora no. Ah. ¿Pero puede dominar por el espacio-tiempo no. con una gema o me lo he inventado? Con dos. A ver, hay una gema de del Carlos. Tiempo. Está bien. Está bien. Las teorías eran que iban a haber como saltos en el tiempo, de que iban a volver a la batalla de Nueva York, pero claro, son todo teorías. Hasta que no salga la peli no se confirma. ¿Cuándo sale? El 26 de abril. A ver, ir poco. Atrás en el tiempo tienen que ir seguro. Sí, si no, pues no hay manera de arreglar eso. Si tío. Ha salido que va a salir, Guardianes 3 o Spider-Man Far From Home, que es después. No, pero. ¿Spider-Man es después? Sí, es después. Sí, Spider-Man es después, el siguiente ya. No sabía. Es después, entonces. Y precisamente la gente está rayada porque el cheque que le dan en el tráiler no está firmado por Tony Stark. Está firmado por Pepper y no sale absolutamente nada que. De señales de que vaya a estar vivo y sale Nick Fury, pero tal, o sea. Es la canción y dice así: Tony Stark se muere. Haced un remix. Muertito. De hecho, hay una teoría de Tony Stark que es que el. Como están haciendo con Spider-Man, que están poniendo a gente muy joven para que vuelva a poder hacer 8 pelis. El chavalín. El niño del garaje, el que es como el mecánico, él es el que va a tomar el papel de Iron Man en las siguientes. ¿No era que decían que de hecho salía su nombre en el cast? ¿O lo habían puesto en Film Affinity o algo así? Creo el nombre que sí. Del, hay alguna creo movida, sí, porque calculaban aparte la edad. Y justo era. Cuando acaba, que toca ya una nueva de Iron Man, el chaval ya tenía como los 18 justos, además, o algo así. Si te das cuenta, están metiendo como un montón, no solo los Spider-Man, sino que están metiendo un montón de personajes sí, muy sí, jóvenes, sí, como exacto. Mónica en Capitana Marvel y yo, y sinceramente, no volvería a hacer otras pelis de Iron Man. Simplemente diría, pues este va a ser el nuevo Iron Man y dejarlo en abierto. O sea, porque volver a empezar. Bueno, pero es un bucle. Bueno, pero es dinero. De bucles, voy a volver a preguntas. Si ojo, parece, porque una de las preguntas que nos han hecho es qué se sintió al grabar la misma escena una y otra vez. ¿Qué sentiste, Joaquín? Lo peor de todo es que no fue grabarlo una y otra vez, sino que ya lo habíamos hecho una y otra vez durante toda la gira, que ya lo habíamos hecho una y otra vez porque lo grabamos una primera vez y no sé qué pasó, que lo volvimos a regrabar. Y eso fue lo peor. Y bueno, y luego tener que ir a Sitges a verlo. Eso fue ya. Es que realmente Bocadillo fue un remake. Fue el remake del remake de un show. Sí, fue el remake del remake, tío. Yo ahí tengo que decir que creo que el que más se la ha sufrido con diferencia ha sido yo, ¿eh? Claro, porque tú montaste la peli. Exactamente. Y una versión, dos, tres, cuatro, cinco, aparte de estar en el rodaje. Creo que he sido la persona que más veces la ha oído. Esto me interesa, ¿qué criterio seguiste? ¿Cómo se arma eso? No, pues tiene uno, ¿eh? O sea, explícalo. Estuve midiendo más o menos en qué punto te empezarías a enfadar y dónde empezarías a decir qué puta mierda es esta y entonces añadir un detalle pico, que no estaba. Ahí metías un pico. Sí, o sea, yo la había calculado a 20 minutos. En 20 minutos tenías que explotar. ¿Sabes? Y ahí sale Auron, ¿no? Sí, que es justo cuando sale Auron, que es como, ah, vale, que va a ir. No, vuelve otra vez al principio. O sea, lo calculé ahí. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo fue la explosión. Te lo digo yo. Creo recordar que fue por los 20 minutos, por ahí. ¿Sí? Uh-huh. Es que lo tenía medido. O sea, fuera coña. Sí que lo estuve pensando de en qué momento empezarías a decir qué pasa. Porque claro, sí que empezaban los... David Cajal, la calculadora humana. Es la mente detrás del bucle. Chan, chan, chan. La mente detrás del bucle, tío. Yo hice el mal. Hostia, bueno. Eso da papel. La mente detrás del bucle. El Thanos. ¿La quieres dirigir, Pablo? Un poco de cara de Thanos, tío. Bueno, hay que verlo. Oye, antes de que sea tarde. ¿Te traemos el guante de Thanos? ¿Lo tenemos aquí? Por favor. ¿Puedes traer chimpa, por fin? ¿Iba en serio? Claro, y haces el chasquido a ver quién desaparece de ellos. ¿Sabes que el chasquido tiene nombre? Chasquido. No. Snap. No. ¿Qué? Diezmo. O algo así. Diezmo. Es cierto.
Yo recordé, o sea, recuerdo que acabé con dolor de cabeza. A mí me está doliendo ahora de pensarlo. Me dolía la cabeza. Era como, quiero terminar esta mierda ya. Quiero terminar esta mierda ya. ¿Tú, María? Porque tú también tuviste que... Sí, yo la imagen que recuerdo es cuando ya estábamos acabando, miraros a todos y que de repente habíamos llevado el rodaje todos súper frescos y tal, y en cuestión de unas horas teníamos ojeras, estábamos rojos. El cerebro frito. Sí, 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 sí. Súper agobiados. Olía fritanga ahí. Horrible. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se hace un chasquido? No puedes hacer el chasquido con el guante. Claro, es que póntelo, no se puede. Póntelo por detrás del micro, que te voy a poner tu toma ahí, tu cámara. O sea, está muy guapo, pero a la vez está mal, porque no puedes chasquear los dedos. Es que además el pulgar va súper mal. Tápate la cara, haz un facepalm de estos. Puedes hacer esto. Haz un chante. ¿Eh? Un chante. Uy, me ha salido. Ah, es verdad, un chante también se puede hacer. Hay un montón de gente preguntándote. Toma tú. Va a estar haciendo ruido todo. Hay gente, Isma, en Twitch, sobre todo, que están diciendo que hable más, Carlos. Que está callado. Y más fuerte. Más y más fuerte. Estoy encantado, ¿eh? Que responda a esta pregunta. Más y más fuerte. Hacedle preguntas, por favor. Más y más fuerte, sí. Pone para Joaquín, pero respóndela tú. Vale, Carlos, ¿por qué Joaquín liga tanto en Twitter? ¿Cómo lo hace? Pues oye, no es una buena pregunta. No es mal tema, es porque te sigo desde hace unas semanas, meses, no sé. Y me tiene asombrado tu Twitter. A ver, que yo que salta, ¿no? Ya que quieren que hable, voy a hablar. O sea, me tiene asombrado que... Hostia, que es increíble todo la cantidad de tías a las que le entras para abrir conversación. Y también me tiene muy flipado ese nivel como de conexión que tienes como con la gente. Pones cualquier cosa, pones bro, y hay como no sé cuántos comentarios. Yo me paso días escribiendo mis tweets. A ver si alguien me da retweet, ¿no? Mis pequeñas bromas de mierda y tal. Y luego tengo tres favoritos. ¿Cómo lo haces eso? A ver, yo tengo que decir una cosa, y es que yo he llevado la broma muy al límite, porque esto empezó con que yo daba fab de vez en cuando a chicas. Bueno, porque me salía la foto en la tele y daba fab. El panda. Y la gente me decía, Joaquín, siempre me sales tú, siempre me sales tú, siempre estás así, siempre estás así. Entonces vi que a la gente le hacía gracia y empecé a llevarlo al extremo. Y empecé a ser más semao, que es como más bestia, más exagerado. Lo llevaba más a hacer la gracia. Incluso yo mismo, cuando la gente pasaba de mí, hacía una captura, la subía y tenía 8.000 fabs, que eso es una burrada para mí. Y la broma ha seguido así, pero bueno, que las tías no son un trofeo, ¿sabes? Que es una broma. Yo, mi vida personal, claro. Yo tengo... ¿Pero tú crees que has mejorado el timeline de mucha gente o no? He hecho reír a mucha gente, pero también he enfadado a mucha gente, eso lo sé. Yo, por ejemplo, ahora estoy con una persona, más o menos. Sí. Lo que yo hago en Twitter es una cosa y lo que yo hago en mi vida privada es otra. ¿Eres un personaje? ¿No? Es un personaje, pero llevo las bromas al límite, y sé que hace gracia, sé que a la gente le hace gracia. ¿Y a esa persona le sienta bien que seas así? Ella lo sabe todo. Obviamente, ella y todo Twitter, ¿sabes? Tío, es una persona que estoy viendo cada día, que voy a buscar al trabajo, que conoce a mis amigos, conoce a mi familia. Entonces, ella sabe cómo soy y sabe lo que hago. Entonces, lo divido. Tío, yo no quedo con otras tías aparte de ella. Por eso dije que me gusta mucho ligar, pero dijo Auron, esto el día que tengas novia, no sé qué va a pasar tal. Y yo, bueno, ya lo tenía en cuenta, porque ya la conocía, ¿sabes? Vale. Que nos ha enamorado, Joaquín. No me he enamorado, pero joder, si yo... Joaquín 2.0, contenido de calidad. Yo soy una persona que si estoy conociendo a una chica... ¿Vas a llorar? No sirve de nada conocer a 20 más. Está emocionado, ¿no? Espera, que te pongo tu plano, tío. A ver... A ver, mira, bueno, mira la cámara. Pues te veo emocionado, ¿eh? ¿Quieres dedicar unas palabras a alguien? Mamá, te quiero. Ahí está. Tú sí que eres la mujer de mi vida. ¡Toma! Madre mía, ¿cuánta gente se ha enamorado ahora en un momento? Yo estoy enamorado. No, has enamorado tú. Ah. Joaquín, con ese comentario. Escúchame. Hombre, yo sí que he de decir que me acuerdo que entraba a Twitter. Porque sí, me saltaba directo, ¿eh? Claro, todo el mundo me lo decía. Toma, chaval. Todo el mundo me lo decía. Pero lo que no entiendo es por qué. Estabas todo el día. Porque tampoco estabas todo el rato. No. Pero, o sea, te ibas saltando, pero ¿por qué me ducha? Pues más de gracia le doy. Está guapísimo lo de hacer hablar más a Carlos, sí, a Carlos. Es que yo estoy encantado de escuchar. Casi aprende también él. De hecho, yo voy a decir que la gente siga a Carlos porque tiene... Claro. O sea, yo soy muy fan de Carlos, ¿eh? Ya, él lo sabe, o sea, no es peloteo aquí gratuito. Y sus tweets, que él siempre lo lleva al terreno de la comedia. O sea, vas a ver un show de Carlos y es él leyendo sus tweets. Sí, literalmente. Sí, o sea, sí, de las pocas personas que... Vaya pelota.
que imprime sus tweets, que yo creo que no lo hace nadie eso, ¿no? Es muy egocéntrico. O sea, ya lo sé. Es que yo creo que son mejor que la mayoría de libros de mucha gente. Lo creo de verdad. Tengo esa... A mí tu humor me recuerda un poco a... No sé si te va a ofender que no, diga no, esto. No, seguro, no. Me recuerda un poco a David Suárez, un poquito. Pero David Suárez es muy colega, sí, sí. Bueno, no te preguntas si es colega tuyo, sí, te he dicho que me recuerdo. No, pero lo digo en plan bien. Lo digo en plan bien. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho lo que has dicho. A mí me gusta mucho también, sí. Y también hace. Cuando acosa menores por mensajes privados también te gusta. ¿Qué? Nada. Bueno, David Suárez, de hecho, yo cuando estaba empezando con lo de Vincent Finch, se llamaba. Sí. Él era muy fan de una cosa que hacíamos Dida, Alcaraz y yo, que se llamaba Go Ibiza Go. Y él lo citaba siempre como una influencia para la serie esa de vídeos y también para los que hizo luego estos de Un famoso y una vieja o algo así. Sí, salió en un vídeo. Sí. Sí, era muy guay esa. Era guay. Lo mejor de todo de Famosos y una vieja era que la señora era todo lo contrario. Pero era, o sea, baja, ¿no? Era bueno, sí, aparte era súper católica. Te decía, no digas me cago en Dios, por favor. ¿En serio? Sí, seguro que es seguidora de tu meme cristiano. Seguramente. ¿Sabes que nos han ofrecido 1.200 pavos por esa cuenta? No. Por vender la cuenta. Poco me parece. Has dicho nos. ¿Quién lleva esa cuenta aparte de ti? Un amigo. Eso se sabía ya. Ya no es solo. ¿Ah, sí? Yo no lo sabía. Bueno, me lo dijiste en privado, pero vaya. Lo has dicho. ¿Quién es esto? Entonces yo creo que ya sé quién es. Me pregunta, ya que estamos hablando de nuevo de la peli y tal, ¿qué creéis cada uno de vosotros que fue lo más difícil en este proyecto para cada uno de vosotros? Es decir, el momento más difícil. Que empiece Carlos. Por favor, y extiéndete. Bueno, es que no lo viví como algo difícil, la verdad. No sabría qué decir, no hubo nada difícil. No es que no me quiera extender, es que no, la verdad, mis películas son, las anteriores han sido muy difíciles. O sea, yo, si me hablas de algo muy gordo, una de las primeras cosas que me viene a la cabeza soy yo vomitando en los lavabos de Zeta Cinema. Hostia. Es decir, era muy difícil. Ahí la historia está como de que Howard Hawks, un director magnífico de Hollywood clásico, siempre vomitaba antes de entrar al set de rodaje. Pues mi proceso de hacer algo muy gordo fue algo parecido, fue un proyecto muy costoso. Cada semana pasaba algo, la preproducción se detuvo y se reinició en un montón de ocasiones. Todas mis películas anteriores se habían hecho en unas condiciones de precariedad absoluta, o sea, si se estropeaba un cable había que cancelar la película. Entonces, por un motivo u otro, esta película no ha sido así. O sea, creo que ha ido todo muy rodado y creo que hay que darle las gracias ahí a Adrián Peña y a Luis de Val. Creo que no entraron en nada, o sea, facilitaron, hicieron lo que realmente debería ser una producción, que es que necesitas y conseguirlo y dejarnos que volviéramos con la película. Y eso ha sido insólito. De hecho, es bastante insólito, yo diría, incluso en el cine español. Muchos de los amigos que tengo que son directores de cine viven hacer una película como un barco que constantemente se va a chocar, porque es un poco lo que es como una cosa muy lenta y que constantemente se va a ir a tomar por culo, hablando claro. O sea, y en esta ocasión, de verdad, no lo ha sido. Yo recuerdo que de hecho, al principio, las primeras veces que hablábamos, tenías mucho miedo precisamente de decías, pegarnos un tiro en el pie, no podemos dejar que producción frene cosas. Y yo sabía, o sea, yo estaba tranquilo porque sabía que Luis no se iba a meter... Pero yo lo había vivido mucho. En algo muy gordo, pues había un prólogo que era vital para mí y se cortó. No sé, el número de semanas de rodaje, o sea, muchas cosas, ¿no? Y no es un caso, insisto, único. Es, cuando hablas con otros directores, siempre hay esa sensación de, vale, ¿en qué momento la película se va a perder el control? Esto se va a volver. Y aquí no pasó realmente, ¿no? En ese sentido, no sé vosotros. ¿Qué? ¿María? No sé, la verdad es que. No. Adelante. Tú puedes. No sé, es que no me dio miedo nada, la verdad. Si te pongo el micro en la boca es para que le hables. Es no que para estoy que hablando al micrófono, por favor. Es que se lo pongo aquí y hace así. Pero se le escucha bien. O sea, se me escucha. Me pilla el dedo, me está doliendo muchísimo. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que Joaquín está súper preocupado por los micrófonos. Ya se lo ha dicho a Carlos, ya se lo ha dicho a María. Y porque siquiera, mira, Pande, me lo dice él. Ni siquiera tiene cascos puestos. Yo en los cascos los estoy escuchando. Pero todo que lo estamos conectados con. Claro. Yo le hago señas. Pero se escucha bien. O sea, no te preocupes. Vale, pues todos, nada. Gracias, no me digáis Joaquín. Nada a nadie, que no haré caso a nadie. Vale, no, Joaquín. Joaquín, estás un poco raro. Hago mis noticias y son fake. O sea, tronco. ¿Qué momento fue el más difícil para ti? Dejar de terminar a ella. Ah, claro, tío. No, es que es eso. O sea, en plan, momentos difíciles es que pienso un poco igual. A ver, nosotros tampoco participamos en todo. Las partes que hicimos juntos creo que salió bastante bien. O sea, hubo momentos más críticos, que más emocionantes, pero difícil no se hizo. Coincido con su veredicto.
¿No tienes ningún momento difícil segundo para ti? Segundo la emoción. No, realmente no. ¿No? ¿Grabar? Yo qué sé. Hombre, en Sitges no estaba. Mira, me acabo de acordar, sí, de cuando tuvimos que salir corriendo de Sitges. Bueno, sí, pero yo... No sé, deja que hable Cajal y voy pensando. Pero no, pero y si es juntos y nosotros salimos juntos, acuérdate. Sí, cuando bueno, vamos por la calle y demás. En esos momentos. Yo os vi jodidos, ¿eh? Sí, a ver, yo estaba agobiado. Yo desde el principio siempre pensé que era mala idea. En plan, o puede salir muy mal o puede salir muy bien. Muy mal o peor. O muy mal o muy bien. Y dije, no va a haber punto medio, no va a salir regular, regular ni en regular. Si va a salir o muy mal o muy bien. Y en ese momento estaba... Hacerlo muy mal. Sí. No puede salir muy bien. Claro, es que era el momento malo del pero, proceso. Pero somos los Sancho Panzas de Isma y había que animarle. Tranquilo, Isma, esto es la. Hemos hecho historia. Sancho, claro, estábamos todos había allá que, tope. Que lamerle un poco el escrotito, ¿sabes? Vaya. Más panza que Sancho, también lo digo. La gran W tenías que lamer. ¿Cómo te jode lo de Sancho Panza? ¿Es algo que llevas recordando? Tío, el puto es, Rodrigo es muy humillante. Eres el Sancho y yo el Panza. Sancho y el Panza. Pero es el puto Rodrigo. No es mejor que los perros. No sé ni por qué le tenéis. Aquí era peor, tío. Los perros de Winmitsu. No sé ni por qué le tenéis en cuenta esa movida, tío. Porque fue una movida de Rodrigo. No, ya, pero bueno. Es que fue muy heavy, es que lo visualicé tanto. Si eres Sancho Panza, tienes que salir y te corriendo. Y yo me acuerdo y digo, pues si quiere, yo qué sé. Y de Sitges, el héroe tapado en realidad es Forfas, ¿no? Que es el único que se quedó ahí a aguantar a sí, todo el sí, mundo. Sí, pero lo disfrutó. Porque... Bueno, ¿cómo lo disfrutó? Ya, porque si les prendía ahí para que soltaran todo. Dale, tampoco. Que, toda claro, la bilis. Tampoco hay que decir era su movida. Forfas es o sea, extraordinario. Sí, está increíble. Y yo podría ver una hora y pico del material que capturó él ahí. Es divertidísimo. De hecho, en las primeras versiones de montaje, yo tenía la intención de que la película empezara con Forfast. Tiene una presentación, no sé si la viste todos los materiales, todos los brutos, pero en la presentación que te hace, que la hace además junto al stand del Rubius, sí, es divertidísima. Es divertidísima y la repite un montón porque se empieza a rayar y todas las tomas eran buenas. En realidad, eran muy divertidas seguidas. Molaría mucho coger algo con el material que ha sobrado, tío, y hacer sí, algo. Sí, sí. El DVD seguramente se haga. No sé. Sí, había mucho. DVD. No, en plan, cuando sale la peli luego te sacan el DVD con aquellos extras y no sé qué. Yo recuerdo muchos momentos de Forfas muy grandes. Había una entrevista al chiquillo este que hace la madera. Ajá. Hace las cosas de madera. Que era como que el chaval decía, es que, joder, ves esto y luego ves el anime del Rubius. Y hostia, es que el anime del Rubius es que lo han hecho coreanos, tío. Lo han hecho coreanos. Y le dice Forfa, sí, sí, no, es que ahí había muchos coreanos. Y era como que el chaval utilizaba a los coreanos como unidad de calidad. Calidad, sí, ¿sabes? Calidad. Unidad de medida de calidad. ¿Cuántos coreanos tiene tu peli? Es que recuerdo que Forfa le decía algo así de... Pero muchos coreanos, ¿verdad? Sí, muchísimos coreanos. Y aparte es que tenía espadas, tiene armas, porque el chaval, claro, sí, un chaval que se dedica a hacer cosas en madera y tal. Y dice, muchas espadas. Coreanas. Lo vacilaba como quería, lo vacilaba como, era increíble esa parte. El rey del crafteo. Se ofendió bastante ese chaval, ¿eh? Me lo crucé en Sitges. Se picó mucho. Porque la peli no tenía coreanos, tío. Es que, de hecho, cuando ya os dejé que os ibais, yo me volví al tren y ahí me crucé a medio Twitch y, madre mía, chaval. Pero vaya carita. ¿Así te dijeron cosas? Sí. Pero en plan, tú sabías esto, nos podías haber avisado, no sé qué. No sabía. ¿Tú lo sabías? No lo sabías. Sí. Sí, lo sabías. Sí. Lo mejor de todo. De hecho, fui el que me quedó hasta el final para ver cómo la liaban. Que salí con Alex el último. Salimos los dos últimos. Pues habíais sido todos ya. Mis colegas no lo sabían. Ya, es verdad, eso sí, que estábamos en el mismo corrillo y Alex me dice, creo que estos no saben nada. Mis colegas de toda la vida de Coruña no lo sabían. Y yo, hostia, pues... Creo que quizás esa fue la parte más difícil, ¿no? Mentir a mucha gente cercana y mantener la mentira hasta literalmente el minuto de la huida. Sí, esa parte fue muy chunga. O sea, yo, bueno, yo... ¿no? O sea, en plan, es que ni se enteraron hasta que no lo vieron por sus propios ojos. No, y hay gente con la que todavía no he hablado. O sea, yo recuerdo ir a Coruña... Decirle a la gente, a mis amigos, a la gente con la que suelo salir de fiesta, voy a hacer una peli, he sacado una peli, va a salir en Sitges. Hostia, qué bien, Isma, cómo me alegro por ti. Y aún he hablado con ellos de... No, esto realmente era eso, ¿sabes? Entonces... Igual ya no quieren ni hablar contigo. Igual no quieren ni hablar. Me hizo mucha gracia porque Hamza Zaidi vino a ver Bocadillo a Sitges pensando que iba a ser una película. Y claro, yo ya no estaba ni en el cine, claro. Yo me fui a los 15 minutos...
Y a los 30 de empezar la película me habla Hamza y me dice: oye, espero que pase algo que me descuadre. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Que no te has descuadrado todavía o qué? Él se fue bastante pronto, ¿no? ¿O no? Se fue a la media hora, sí. aguantó media hora y aún así... Se fue indignado, ¿eh? No sé si se fue indignado, se fue indignado. Y o sea, confuso. Se fue porque lo obligaron a irse. Hamza quería quedarse hasta el final porque Hamza decía: conozco a Isma y sé que Isma no va a hacer esto solo. O sea, tiene que haber algo más, tiene que de repente haber una peli de verdad, tiene que haber algo. Y le dijeron Blanca y los de Uplen: no, Hamza, ¿qué es esto? Sí, lo sacaron. Vámonos ya. Y Hamza iba mirando hacia atrás, o sea, se lo llevaban como de la manito e iba haciendo... En plan, no puede ser. Que igual sale algo nuevo. Exactamente. Que iba preguntando, pero esto es todo, esto es todo. Sí, iba preguntando eso. Estaba perdidísimo. Pobre Hamza, tío. Es un cachorrito, Hamza. Cachorrito totalmente. Cuando llegó a donde estábamos, mi padre se le presentó y le dijo que era el padre de Joaquín. Y Hamza conoce al padre de Joaquín, lo ha visto en vídeos y tal, y se lo creyó. Pues se quedó en plan de: encantado, ¿sabes? No, y yo. Sabía. El ¿no? padre, ojalá hubiese venido tu padre al... Mi padre viene a Málaga. ¿Viene a Málaga? ¡Grande! ¡No! ¡Spoiler! ¡Buah! Es que soy muy fan del padre de Joaquín. Podemos hacer un video algo juntos, tío. Es verdad. Mosqui. Pues sí, yo creo que lo más difícil fue eso. Y luego, bueno, pues los breakdowns emocionales que tuve. Pero no hablo de ellos porque están dentro de la película, que se vean en la película y listo. ¿Y tú, Carlos? Había sido, estaba pensando ahora que es muy divertido y estaba en la parada de metro de Fontana y ha venido una persona y me ha felicitado por lo bien que nos ha ido en Málaga. Y he pensado, adelantado a su joder, ¿cómo? Esto es puro cultura de internet, ¿no? O sea, no, ¿para qué esperar, no? Y le he dicho, bueno, vamos pasado mañana, pero... pero por si acaso. Pero gracias. Y supongo que se ha equivocado, como llevamos varios días como apareciendo en sitios y esto... Yo creo que piensan que el acto de Madrid ya era en Málaga. Sí. Pero me ha parecido muy bien. Esto es como esta gente que... Bueno, ya es internet, ¿no? ¿Para qué esperar, no? Te lo digo ahora. ¿Era uno que tenía un puesto de libros? No. Es que me ha enganchado uno y me empezaba a contar algo del yoga y llevaba pintura en la nariz. ¿En Fontana también? Nada. Sí, en Fontana. Digo, es que Fontana, para que no lo sepa, se está convirtiendo en una especie de pequeño San Francisco. Raro, ¿no? hay gente muy rara, hay como hippies extraños, y gente que va a tocar la flauta. Bueno, claro, sí. Pero cada vez más ese núcleo de... Sí, no. Ahí se juntan, sí. Gracias, pero ahí es el a ese tío lo que le ha pasado es como cuando, yo que sé, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 27 de agosto. Vale, pues te felicito ya. Claro, sí. Ahora mismo, sí. O empezamos ya a quitar las luces del árbol de Navidad, ¿no? Ahora. No, hay gente que... Es que hay gente que lo deja todo el año ya. Sí. O sea, yo no pongo árbol, así no tengo que quitarlo. Claro. Creo que Raúl todavía lo tiene puesto. Yo tengo un amigo que tiene el pesebre todo el año montado. Es que yo creo que al lado de la tele. Ya es el siguiente nivel, ya no es anticiparte a ello. Es dejarlo ya. O sea, vas a tener todas las fiestas montadas en tu casa y, bueno, pues la que toque... Si no lo pones, no lo tienes que quitar. O nostalgia también. Pero si lo pones, no lo tienes que quitar y volver a ponerlo. Con lo que mola un árbol de Navidad. Pero está más tiempo quitado que puesto. Bueno, pero imagínate un tío que tiene todo el año un Belén. Eso es vaguería, tío. No jodas. Igual es muy fan del Belén. Pues no, ese pan está muy duro ya. El príncipe de Belén. Bueno, hasta luego. Ok. Señor Yol, ¿has traído algo hoy? No, que va, está... ¿Has traído nada? Él ha hecho la escaleta. Hoy quería ver, tenía preguntas pensadas para la... Es otra sección esto, pero son muchas las preguntas que estás haciendo, ¿eh? Algunas que ya has ido haciendo. Es que realmente llevo como 5 capítulos diciendo deberíamos meter como unas caretas. Unas caretas. Ese es el problema de la radio. Sé que no lo consideráis radio, que es un video podcast o lo que sea, pero ese problema de la radio a mí me estresa mucho. Soy una persona muy neurótica. Necesitas saber todo el rato lo que pasa. Es un poco de desorden, ¿no? Claro, saber los... claro. Entonces yo no sé. Eso es otra sección. No pasa nada. Es un caos esto. Joaquín, puedes hacer la etapa anterior a la siguiente, ¿no? Claro, yo creo que es porque mis padres, soy hijo único. Mis padres eran muy desordenados, eran muy caóticos. Y cuando me llevaban al cine, me llevaban siempre tarde. Me metían cuando la peli ya estaba empezada. No. Entonces creo que tengo como esa especie como de cosa infantil. ¿Qué ansiedad? Como no mola nada, ¿eh? Claro, no mola. Y me daban, decían, da igual, no ha pasado nada. Y... O sea, tú llegabas a Bambi y la madre claro, muerta, ¿no? Es una putada. Pero me pelis pasado, así. Me pasó con un montón, con Gremlins, con... Era como ya estaban los Gremlins. Era como, pero ¿y todo esto de lo de antes? O sea, ¿por qué hay Gremlins? Que es para que guardes la ilusión del VHS. Y entonces necesito... Entonces la radio tiene esta cosa como que es pura euforia, es pura como un estado de ánimo y colectivo, que además se transmite, es por lo que la gente lo escucha.
marcha. Y yo soy todo lo contrario, quiero como, bueno, vale, ¿cuándo hablo? ¿Es ahora o...? Entonces, claro, necesito saber si esta es tu sección para... Esta, sí, podemos hacer una vale, rafa y una sí. sintonía. Joaquín, sí, Uriolito, Uriolito, Uriolito. Haz que empiece la sección de Uriol. Mete una entradilla. Uriol. ¿Cómo Uriol se llama? No, ahí es tu creatividad, o sea, lo que tú quieras. Vale, vale, silencio, silencio. La próxima, no, no, silencio, hacer... J-Pod. Sí, tengo ahí, lo tengo aquí. ¡La sección de Uriol! Yeah. Me parece bastante a la altura de cómo estoy, porque estoy en un pub. O sea, estoy aquí pero eso sentado. No se ve, no lo vale, puedes vale, perdón, 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 repito. Vale, vale. Espera. Ahora, por favor. ¡Ya llegó! ¡El puff de Uriol! Oye, el puff de Uriol el mola, Uriol, ¿eh? El puff de Uriol. Pues ya no te lo van a quitar, ¿eh? Mola, mola, mola porque tú no estás sentado en él. Yo es que estoy mayor, tío. Recuerda que soy el mayor de este puff. ¡Uriol! ¡Uriol! Pues creo que esta es mi sección. Mi sección es... Acabado aquí. Acabado aquí. Ah, vale. Era una canción solo. El puff de Uriol te dice cuánto vale en Ikea y se acaba la sección. Pero eso está muy bien. ¿Cuánto vale tu mueble? Estoy cada vez más humillado y muchas gracias. ¿Cuánto vale tu silla? Pues es muy buena idea para una sección. Yo, de hecho, en Buenafuente, cuando iba, pues siempre te piden una canción, ¿no? ¿Qué canción quieres? Y yo pensaba, joder, sería muy bueno que fuera solo la canción. Y que tú sales, suena la canción, la estiras mucho rato, estás como con Buenafuente un rato y simplemente te vas. Sí, y eso es la sección. Entras de y sales. Sí, es para qué más. Tampoco la gente solo quiere, un poco es lo mismo, la radio y la tele, la gente solo quiere un chute de, como de cocaína, así, afectiva, como de, bueno, ellos están contentos, yo estoy en mi casa miserable, me siento como una mierda. Y necesito esa mínima empatía, ya está. Eso es lo que. No quieren contenido. No. Se nota que vienes del mundo del cine. Exacto, sí. La cocaína, ¿no? Pues es cierto, eso. Me ha gustado el cocaína afectiva. Sí, como es concepto. Es muy bonito. ¿Sabes dónde la venden? Muy bonito. En Madrid, en nuestros corazones. No, de hecho, tú no sabes dónde venden la droga, ¿no? Yo no sé dónde venden la droga. A él se la dan directamente. No. He llegado a esta edad y yo siempre digo que bebo Red Bull y cosas así. Y veo mucho café porque no sé dónde venden las drogas. Y entonces es como mi manera como de creerme que soy Whitney Houston o Amy Winehouse, así que estoy como haciendo algo peligroso. Y es porque, os lo juro, o sea, nadie de mi entorno, todos son cocainómanos, casi todo el mundo. pero no me han dejado fuera. Es como que el día que se lo contaron a ellos, yo no estaba y ahora ya estoy fuera de esa mierda. Y entonces yo tengo que estar con mis Red Bulls y ellos todo el rato se van, vienen, entran. Y cuando me intento interesar por eso, siempre me dicen como no te estropees, Carlos. Es como, tú todavía tienes tiempo de salvarte. Te dicen con una bola de coca y el líquido este raro como... ¿Qué líquido? No sé, le sale como un líquido. ¿Sangre? No lo sé, es como un líquido. Es viscoso, no sé. Es carne del tabique. Sí, o es como... Que se deshace, ¿no? El cartílago ahí. Una cosa que decir. Bueno. ¡Las drogas de Carlos! ¿Ves? Pero con secciones todo va mejor, ¿eh? Es que hay esa necesidad. Oye, podemos grabarte un día y lanzarlas tío, aquí. Tío, además, sí. Me he imaginado una guitarra eléctrica por debajo, te lo juro. Yo puedo tener una guitarra y hacerla. Sí. Te grabo y en plan un cartelito con el nombre y tú tocando y cantando eso. Y que haya máscaras en plan. Y ya que le ponemos Joaquín un podcast. Pero me encanta que para variar es la sección de Uriol y aunque no haya traído nada, no le estamos dejando hablar. ¡Habla! Pero se le va bien, si es que no tiene nada. Voy a ir tirando como bistecs para Carlos, vale, que Carlos hable. O sea, vale, esto por la ventanita esa parece como un secuestro de ISIS, ¿no? Sí. Es un poco, ahora, ¿no? No sé si te lo han dicho ya. Solo me falta que me corten la cabeza aquí en directo. He hecho muchas mierdas aquí, Carlos. Vale. Estoy muy jodido aquí. ¿Qué canción pediste para Buenafuente? ¿Doctor Dre o algo así? No, pedí... Yo soy mayor. Pedí The Message de Grandmaster Flash, que es como un clásico. Hostia. Del rap de los 80. Te mato. Y de hecho nadie entendía muy bien qué canción era porque entonces Buenafuente los primeros días me decía ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta música? Y es porque es un poco jodida, es como un beat con un tecladillo así muy, muy concreto y era difícil de reproducir con una banda. Entonces el resultado era como otra canción. Y entonces nunca se acababa de... Había gente que lo reconocía, pero no era fácilmente reconocible. Luego que si coges una de Loquillo, pues todo el mundo pilla que es la del camión o no. No sé sí. Qué canciones tiene Cadillac, el Loquillo. El Cadillac. Sí. Que sería increíble salir con la canción del Cadillac de Loquillo aún hacer una sección de humor. Sí, es curioso elegir con qué canción quieres salir. ¿Cuál elegirías tú? Ah, ahí está no el tema. No tengo ni idea. No, bueno, la toca una banda, de Cajal, ¿no? Las de Cajal. No, la ventanita de la amor. La toca la banda. Pero entonces tienen el copyright de todo, ¿no? Esto es como entrar claro, en Spotify. O sea, si cojo una canción de Slipknot, la tienen que recrear. Claro. People Equal Shit. Hostia, pero entonces los puedes putear mucho, ¿eh? La ventanita del amor, tío. Es que me parece la mejor canción de la historia. Con Camela, tío. No, cumpleaños feliz.
Yo iba a decir esa. Cumpleaños feliz. Es claro. Yo soy colega de la flecha verde. ¿La clásica o la de parchís? La de parchís. La de parchís. Ya que vamos, pero vamos bien. Tú jugabas, me ponía a jugar. Claro. Yo haría una para mí. ¿Harías tú una? Bueno, es una opción también. Joaquín. Hombre, si algún día te invitan a Leitmotiv, que lo dudo, no sé por qué. ¿Por qué? No oye, sé, ¿por no qué sé, no? Yo he hecho una película, ¿cuántas has hecho tú? Tuche. Le está secuestrado. Tuche. Miche. Está en un búnker en realidad. Está en un búnker. ¿Eh? Sí, cuando, cuando lo veía por. Lo veo en Apple TV de YouTube. Estaba convencido de que Uriol estaba como en otra sala. Sí. En el baño, en el baño. Y, en su casa. En y su de casa. Que tú también estás como. Siempre como nos lo dicen, en otro sitio. Hostia, claro. Pero, sí es que... más humillante sí. todavía. Aquí es más humillante. Joder, estar no aquí. Te enfoques el paquete, tío. No, no, no. Family friendly, Uriol, por favor. Sí, no, sí, es family friendly mi paquete. Joder. Sigo pensando que tenemos que poner una mesa redonda, tío. Redonda y sillas más pequeñas. Mí, yo sigo pensando que hay que hacer una canción de verdad. No, sí, sí por pensar. Falta que no quede, que no pero quede. Una mesa redonda. No, pero es más lindo. No cabríamos. Eso está bien así. No deja Uriol en el pub que lo de la sección. Claro, él lo dice porque ya tiene silla el cabrón. Pero ¿ves? Si yo vuelvo a la de plástico el próximo día. No te preocupes. Pero, ¿sabes lo que sí quería? Una mesa en forma de T. En W, no, tío. En forma de W. Porque por aquí cabemos series. Un, dos, tres y aquí un, dos. Que no caben, tío. Es un lío. Que no. Que no, que este espacio es para esta. No, lo he pillado. ¿Sí? Pero lo de hacer la W o el logo en la mesa con este plano general es muy chulo, tío. Bueno. Deberías hablar con cierta persona. Hagamos la reunión ahora en directo. Sí, a ver. Sí vamos a hacer aquí. Espera. O sea, hagamos el ¡manualidades! ¡Ya! Pero ¿por qué? Y recuperar. No sé, ¿por qué todas tus canciones son en agudo, tío? En falsete o lo que sea. Bueno, así. Lo puedo hacer grave. ¿Qué quieres que diga? Al, tío, lo mismo. ¿Qué quieres que diga? ¡Manualidades! Me parece maravilloso porque hay un planet. Me la encajar me ha gustado, ¿eh? Yo planet he hecho el póster de Avengers. Y no hay nada destacable salvo que Joaquín es Rocket. ¿En serio? Hola. ¿Me lo puedes poner ahí, por fin? Vete a Twitter. Un segundo. Es increíble. El cuerpo es súper pequeñito y la cabeza es súper grande. ¿Y eres, por eso y no eres lo he tuiteado? ¿Eres tú el que se muere? Yo me muero, tío. Ojalá. Buah. ¿Qué más, Uriol? Que... No, no, más. ¡Pues no. Bicho se muere! Podría preguntar mil cosas, pero claro. Es que a mí me gustaría mucho que conociera a la audiencia, a Carlos. Estaría guay. Estaría muy guay. Ha faltado el Red Bull. Bueno, no se pueden decir marcas. Pero vale, lo tengo. Lo tengo. La bebida energética, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¡Las preguntas de Carlos! ¡Yeah! ¿Cómo que las preguntas no, son de Carlos? Las preguntas de Cajal. ¿Las preguntas de Cajal o las preguntas a no, no, no. O sea, para Carlos me refería. Por eso, de Carlos no, a Carlos. Bueno, pero acabéis entendido. No. ¿Sí? Da igual. Cajal, tus preguntas. No son preguntas. Ya no ha trabajado. Pero no te preocupes, puedes cuestionar todo lo que quieras. Podcast anterior Cajal se enfadó muchísimo. Acabó llorando muchísimo, fuera o sea, de verdad. Sí. Fuera de cámara luego tuvimos una discusión porque me dijo, me cuestionas absolutamente todas las preguntas. No, tío, se ve para cuestionar. En mi vídeo se ve. Pero, sí. ¿Se ve en tu vídeo? Sí. Se oye que está ahí en plan... Pero es como, tío, lo que molaba de tus preguntas, aparte del dilema moral... Era cuestionarlas. Claro, tío. Pero porque, claro, está súper guapo decirte, has hecho una pregunta de mierda y no vale para nada. No, no, tú, lo o sea, hago por eso. La pregunta está tan bien hecha que da paso a un debate. A mí me gusta debatir. Claro, pero se debate sobre el tema de la pregunta, no sé si sobre está bien construida. Pero es que no debatíamos sobre si lo hacía bien o mal. Coño, o sea, que no, si la pregunta era cosas. Una mierda. Pero mira, nadie ha dicho eso. Lánzala de los bebés. Lánzala, ya verás. ¿Tú matarías un bebé a puñetazos una vez al año o 35 perros al año? Yo perros, o sea... Siempre, directamente. Sí. Claro, sí. Piensa que el bebé se lo merece. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? Se ha metido en la jaula de... ¿Ves? Es que soy Dios en este juego, o sea, puedo cambiarlas. Si le veo muy seguro... Vale, pero has visto, cambiarla. Te ha contestado rápido, ya bueno, está. Sí, pues cierto, vaya vale, mierda pum. De tiempo, tío. ¿Ves? ¿Ves cómo dice que es una mierda? Vaya mierda de tiempo, que es poco, no estamos debatiendo nada. Bueno, porque esa pregunta se ha hecho 10.000 veces. Ya, ¿por qué matarías 35 perros y no un bebé? Bueno, porque... Porque soy yo mata perros. Prefiero una vida humana a una vida de un perro. Pues ya está. Claro. ¿Ves? Claro, pero aquí, pues, no pero había... Pero no ha tenido ningún dilema porque lo tenía clarísimo. No, pero es que no, aquí nunca hay nada que debatir en esta. Como mucho, ¿cuántos puñetazos necesitarías para matar al bebé? Claro, si le das bien sí, o mal pero... o lo que sea. A ver, el único debate pero, es precisamente el que él ha señalado. También, que... y esa. Pero que me refiero, que no hay ningún debate de que la pregunta esté mal formulada. En algunas hay maneras de pillarte. Y es lo que mola, buscar esa manera.
a mí no me mola una mierda. Claro, es que sí, sí. Tenemos yo creo que es la gracia, ¿eh? Yo creo que es la gracia de la sección. Sí, pero bueno, a esta no decir que lo has hecho mal. Todo el rato me tenéis por ahí. No ha habido música. Pero es como, por ejemplo, si digo hacer una croqueta de vómito y alguien me dice, no se puede hacer una croqueta de vómito. No, pero que nadie hace eso, tío. Bueno, depende del vómito. ¿Ves? Pero en plan de, imagínate que es una croqueta de vómito. Vale, pues eso, pero que nadie te rebate eso. No creo. Rebatimos como cuánto bueno, dinero hay en el maletín, no sé qué, porque claro, te estás jugando tu familia o el dinero. Pues cuánto dinero es. El tema es mucho dinero, pero el tema, ¿cuánto? El tema es lo de siempre. Es un quejica. Que es un quejica, exactamente. Mira, ves, ya estás jugando otra vez, tío. No, que el otro día se enfadó, entonces hoy has cambiado tu sección. Exactamente. O sea, ¿qué traes hoy? ¿Qué preguntas traes hoy? Mira cómo se ríe. No son preguntas como tal. Son problemas, he visto. Más ¿no? o menos. Venezuela, sí. ¿No? Maduro Guadairo. No va por ahí, pero bueno. Estaría muy bien que le dierais un giro de golpe de totalmente inesperado. Debate sobre Venezuela. No, no, 20 minutos, ¿no? Sí, totalmente en serio. Cambio el título. La segunda pregunta, ¿Guaidó o Maduro? Y Joaquín aportando datos, ¿eh? Joaquín aportando sí, me da, datos. Me, sí, Joaquín aportando fichas ahora mismo, ¿no? Me da un mazo de pena poner ese plano porque es como... Ellos dos atentos y el otro en la sombra con el móvil. En plan. Pero está entretenido a su manera. Ahí el Relsby Panegas. ¿Panegas? ¿Qué? Panegas. Venga, va, te ha insultado. ¿Qué es Panegas? Fanegas. A ver, tiene? Es un problema de lógica, ¿vale? Uh-huh. Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Todos los días coge el ascensor para bajar hasta... ¿Es décimo real o como presuelo? Décimo piso. Vale. Todos los días coge el ascensor para bajar a la planta baja para salir de su casa. Pero cuando regresa, siempre sube hasta el séptimo piso y sube los otros tres andando. ¿Por qué lo hace? Ya os digo que no es por hacer ejercicio. O sea, baja en ascensor de las 10 a la... ¿A la 0? A la 0. Y sube andando hasta las 7 y coge el ascensor en la 7. No, sube en el ascensor hasta la séptima planta y, la siete, y las otras tres sube. La sube andando. Para mirar Twitter, tres plantas. Porque ¿no? en el séptimo piso rato. Hay alguien. No, más claro. Rato. Tiene que haber alguien en el séptimo piso. No, eso lo hace todos los días, ¿no? O sea, es su general, rutina. Pues porque el ascensor baja 10 pero sube 7, ya está. Fin. No, el ascensor funciona perfectamente. ¿Pero solo hay una solución al problema este o...? A ver, podría haber miles de... No, se teletransporta, pero la real ¿qué? Es una. Y seguro que es una estupidez de mierda. Ah. Sí, no, pero tiene sentido. No, lo que hago lo tendrá. Y diré, hostia, claro, qué fácil, así cualquiera. Pero ahora mismo o sea, la pregunta es por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué para en el 7? Claro, ¿por qué para en el 7 y sube las otras tres plantas? Porque es polígamo, tiene dos familias. Porque huele a gas por y le da miedo. Ah, porque su piso tiene tres plantas. No. Porque entonces y la entrada está en el séptimo. No, porque bajaste el 10. Bueno, pero tú puedes dormir en el 10 y bajar porque directo. No. Su piso es el décimo. Vale. ¿Es el mismo ascensor el sube y el que baja? Sí, exactamente igual. Espera, dejemos responder a Carlos y a mi área. No, yo he dado varias. Yo digo porque lo haría yo. Yo lo haría para... Para ver Twitter. Para ver otra familia. No, para sí, dos opciones. ¿Sí, no? La opción polígama es tener dos familias en el mismo edificio. Entonces tienes una en el séptimo y otra... Y otra que es la que hago yo. Yo lo hago, esto que estás contando tú. Y lo hago para... Yo tengo dos hijos que están chillando cuando llego a casa y ya no van a dejar de chillar durante 3 horas. Entonces soy muy consciente de ello y entonces prefiero ir por las escaleras porque tengo 5 minutos en vez de 1 minuto para mirar internet un rato más antes de entrar en esa Vietnam que me espera. Y aún así has escogido perros. Sí, has escogido perros. Es bueno también lo de que tiene perros y los perros le oyen y ladran, yo qué sé, ¿sabes? No, en realidad os voy a dar una pregunta. Mini pista. Tengo una pregunta. ¿El décimo es el último piso? Sí. O sea, es el ático ese. Sí. Lo hace por necesidad. Porque se mea. Que sube corriendo. Lo hace todos los días. ¿Que tiene un toque o algo? No. No lo sé. ¿Cuándo rindáis? Porque, no, si doy otra pista porque ya... Porque solo tiene una pierna y tiene que subir a hacer... No sé. No, pero estás... Está en silla de ruedas. No. No, pero... Ah, sí, no vas porque... Ah, ya lo sé. Porque no llega. Es muy bajito. Bingo. Toma. Premio porque para no, llega, no llega al 10. Exactamente. Ah, hostia puta. Es muy bajito y no llega a darle al 10. ¿En serio? Lo que me encanta es que lo haya respondido Panda. ¿Sí? Era de lógica. Era de lógica. Tú llegas al décimo de tu edificio. Por supuesto, con el... ¿Sí? Bueno. Con, que, a ver. Con la mano.
con la gorra. Con la gorra. Claro, por eso le decía que lo hacía por necesidad, porque no, no le quedaban más cojones. Cabrón, qué cabrón. Hay más, me gusta. La has buscado en Google. No, coño, cabrón, no, no, pues estoy mirándote todo el rato. Te lo han dicho, lo que pasa es... te lo han dicho en los comentarios. Sí, por... y me llega por aquí. No, pero lo has visto en los comentarios. No pasa nada, el técnico más listo que los que hacéis el show, no pasa nada. Vale, vale. Joaquín, deja de tirar fichas, tío. Sí, está nada. Tío, Joaquín, que es a mi madre. Yo igual. Tiene 12 mensajes sin leer en Instagram, tío. Y uno es de mi madre. ¿Cómo tienes tantas conversaciones abiertas, tío? O sea, al final va a tener razón mi novia que de Instagram es un sitio de ligar. Bueno, pero es que sí, sí, no, es. Sí. Pero no, es el Tinder tapado para Joaquín, sobre todo. A Cajal no le abro, tiene un mensaje de Cajal sin leer. Mira, no sé, a no, tío, no le abro. Pues, ¿y por qué es más? Yo que soy más mayor, estoy fuera de esta, ¿qué edad tienes? De esta mierda. Yo tengo 40 años. Hostia, hostia, no lo aparentas, ¿eh? Hostia, yo pienso que Uriol es más viejo que tú. El papá y Cajal. ¿Tú, viejo? Avísame para subir al ascensor contigo. Cuando quiera al décimo te llamo, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? Él es más joven. El Uriol es más joven que yo, tío. Es más joven que Cajal. Sí. Flipa. Ah, vale, vale, sí, sí. Ah, vale. ¿Cómo que hostia, sí, no, sí, sí? Había entendido que tú eras más mayor que él. Por encima, no, no, no. Yo parezco más mayor. No, 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 no. A mí no. No, pero más que Cajal no. No. Yo le he dicho 27, pero... con poco. ¿Pero 27 qué? ¿Y de años? Ahí estamos. No, te he visto. ¿Ves? Esa broma es de mayor, por eso yo pensaba 27, 29 como mucho. ¿Cuántos años tienes? 30. Ah, bueno. Estoy ahí. Bueno, pero es que no tenés pelo. O sea, pues no aparentas 40 para nada, ¿eh? Ya. ¿Sigo? Para nada, para nada. Perdón, vale. Perdón, Cajal. Gracias. No, tranqui, tranqui. Sí, que sí. Me gusta, me gusta. Siguiente. Panda la han leído en el chat. Que no he leído nada en el chat, pero si... bueno, iba a decir una cosa y me iba a buscar enemigos. Vale. Un hombre entra en un bar y pide... un bocadillo. No. ¡Tatum! Pide al camarero, a quien no conoce de absolutamente nada, un vaso de agua. El camarero le apunta al hombre con una pistola. El tío que ha entrado le dice gracias y se va. ¿Qué ha pasado? Que le ha dado una pistola de agua, le ha hecho un chorro de agua. No. La solución tiene sentido. O sea, pide. Entra, o sea, no lo conoce de nada. Entra pidiendo un vaso de agua. Entra a un bar pidiendo un vaso de agua. ¿Vale? Se lo pide al camarero. El camarero le apunta con una pistola y el tío dice gracias y se va. Porque tenía a alguien detrás que lo perseguía. Sí, estaba, era una excusa. Le apunta a él. Ah, le apunta a él. Es alcohólico, aunque ha pedido un vaso de agua y lo conocen. Porque, no. Aunque no ha estado nunca en ese bar, porque... Es buena, pero no es esa. Ah, vale. Bueno, podría tener sentido. Pero, pero realmente... Bueno, sí, podría tener sentido. Aunque es otra respuesta. ¿Es por necesidad? ¿Es cuestión de vida o muerte? ¿Es porque es bajito? No, no y no. ¿Es un gremlin? Necesidad relativa. ¿Es un gremlin? O sea, pide un llevaba vaso un cartel, llevaba un cartel en plan... Hay abrazos, fuera, abrazos. De matarme. Me están robando. No. No, porque te apunta a ti con una pistola. Es decir, tú eres como el malo, ¿sabes? Pero otro dice gracias. El camarero claro. Es de Barcelona, ¿no? Porque se enfada muchísimo cuando pides un vaso de agua. Sí, y encima te la andas. Bueno, pero, hombre, puedas, no, ya me jodería. El camarero no está enfadado. Ah, vale, vale. O sea, le está haciendo un favor con esto, ¿eh? Sí, porque le da gracias. Por su vida. Es complicado. Está siendo chat. Ya lo sé. Mira, voy a leer el chat. Tiene hipo. Bingo. Ah, él lo ha leído, yo no. Es lo primero que he leído, lo están poniendo mal. Un susto, no quería agua para quitarse el hipo y le da un susto y se quita el hipo. ¿Habrá por hecho? Eso dice gracias y se va. Es que a mí nunca me ha funcionado. Es que eso susto, es mentira. Lo del susto sí es verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Tú cómo lo has demostrado? ¿El qué? Que es mentira. Y bebiendo agua. Porque se tengo te va hipocrónico. Sí. No, bebiendo el agua no. Tú no puedes quitarte el hipo de ninguna manera. Sí, pero tengo ataques de hipo. Sí que puedes. Y nunca jamás un susto en 10 años me lo ha quitado. Es con respiración. Eso es otra técnica. Aguanta la respiración. De hecho, para quitarte el hipo, lo que tienes que hacer es entretenerte con algo. Y es como que el cerebro deja de mandar esa respuesta. Se, o sea, si tú, por ejemplo, tienes a alguien que tiene hipo y le haces un juego de manos, al nada se le va el hipo. Bueno, pongamos que este tipo que ha entrado no sabía que era mentira. Pero era eso, tenía hipo. ¿De dónde salen de Joaquín? Estos problemas? No lo puedo decir. Ah, vale, vale. Y los Oraptors los busca en Google. Claro, del 20 minutos, ¿sabes? Pues igual que Uriol. A ver, tío, ¿nos van a patrocinar ya o no? Hay el 20 minutos, tío. No, son del 20 minutos. Hoy ha salido. Ah, sí, ha salido. Hombre, sí, ha salido, cabrón. Este. De la mía, no. Este es más sencillo. Pero bueno, depende cómo lo queráis ver. Un granjero tiene 20 caballos, 40 cerdos y 10 conejos. Si llamamos caballos a los cerdos, ¿cuántos caballos tendrá en realidad? Los mismos. Muy rápida, muy bien. Grande. ¿Cómo? Es que no, es que es la lógica. ¿No? ¿Nadie estaba escuchando? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. No, yo estaba leyendo las preguntas para hacer alguna más. Que si tienes 20 caballos y 40 cerdos y a los cerdos le llamas caballos, ¿cuántos caballos tienes en realidad?
Los caballos. Sigues sí, teniendo 20 sí, porque los puedes llamar como te dé la gana. Exactamente. Esto era más sencillo. No, ya está. Ahí, va, pon otra. Búscala rápido. Me ha gustado. No. Vale. No, vale. Haz una, improvisa una. Una habitación. Venga. Un cuadrada, no hay nada. Solo un charco de agua. Habla al micro, habla al micro. Un charco, en una habitación y solo hay un charco de agua. Para, coño. Un charco de agua y un tío ahorcado encima. Eso es so. Sí, es so, un poco esto. Eso me pasado? Suena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se derritió el cubo de hielo en el que estaba. Es gilipollas. Vale. Había un detective, un capítulo de Detective Conan. ¿Ah, sí? Que era muy similar a eso. Era un tío que tenía una puñalada en la espalda, pero había además en la espalda agua. O sea, aparte de la sangre había agua. Y lo que hizo fue tirarse desde un asiento, desde una silla, hacia atrás, clavándose el puñal a sí mismo porque estaba en un bloque de hielo. Detective Conan. Tío. Sí, es verdad. ¿Habéis visto el vídeo que hay ahora de Detective Conan del capítulo de Mi novia? Sí, de la peli. Es la peli. Ah, esa de peli. Mi novia es este país. Es este país y sale ahí la bandera. Hola, ¿cómo estás? ¿Y habéis visto que va a salir una peli nueva de Pokémon? ¿Una peli nueva de Pokémon? ¿Otra? La de Mewtwo, pero en 3D. ¿Qué? Hostia. Del Mewtwo. De plastilina. ¿Pokémon Mewtwo? No, Mewtwo. Ah, vale. Mewtwo. Es la del regreso de Mewtwo, pero en 3D. Sería muy buena esa película. ¿Sabes que va a regresar también? ¡Chollita, chollita! Los chollos de Chollómetro, señores. Vamos con ellos. Esta semana tenemos ni más ni menos que una entrada gratuita al Athletic versus Levante. ¿Están en primera o en segunda el Athletic y el Levante? Estoy muy perdido con el fútbol yo. No tengo ni puta idea de fútbol. Puta idea, yo tampoco. ¿Tú tampoco? No. Joaquín tampoco tiene idea de fútbol. ¿El Atlético de Madrid o de Bilbao? Ese es de Bilbao. Los dos están en primera. ¿Están en primera? ¿Los están en primera? O sea, eres el único que sabe de fútbol aquí, en esta sala. Bueno, hostia, entre otras cosas. Entre otras cosas. Luego hay cupones también toflamas ahí del AliExpress. Para que compréis cositas en AliExpress. ¿Qué pasa? Es fuego, porque están toflamas. Están toflamas, vale, maravilloso. Tenéis un procesador AMD tiradísimo. Que os regalan al comprarlo, pues, el The Division. ¡Oh, ha volado! Ya no está. En el momento en el que hemos hecho el podcast ha desaparecido. Había un chollo que era el este. Ah, y han añadido el Grid 2 totalmente gratis. Vale, y luego tenéis un pack en el Apex haciendo un pequeño truco. Tenéis que, bueno, si clicas ahí, panda, aparece. Tienes que meter como una especie de código dentro de Origin. Y te sale. Y luego tenéis también el muerde la pasta para dos personas por 7,95 de lunes a miércoles. ¿Dos personas, 7,95? Sí. ¿Los dos o cada uno? No, para dos personas. Muerde la pasta para dos personas. Ah, pues está muy bien. Llévate tu menú. Ah, y sí, el segundo gratis. Ah, hostia. ¿Esto es donde está uno para ir hoy? El muerde la pasta. ¿Hay muerde la pasta en Barcelona? Sí, en el Samboy. No, en Samboy no. En el Esplau. En el Esplau. Yo tenía en Coruña amigos. No, es Cornellá, Cornellá. Ah, Cornellá. Amigos muy enfermos con el muerde la pasta, pero de ir allí, vomitar y yo seguir. Nunca he ido. No, el es de la yo tampoco. Porque siempre que voy está a reventar de gente, es alucinante. Es de Cornellá. Pero es el de Cornellá. Sí, sí, el Esplau está en Cornellá. Bueno, está entre Cornellá. El Esplau está en Castefa. Me cago en la puta. Yo soy de Vilanova. No tengo ni puta idea. Ahí está el outlet. No tengo ni puta idea. Muy bien, en el anterior programa dando tu número y yo diciendo dónde vives. Futuriol, tío. Eso es ahí, no vivo ahí. Claro, no. Todo el mundo no lo cree. Maldito, disimula ahora. Claro, si tu número tampoco es el 6. Tu teléfono tampoco es el 696, ¿no? Increíble, tío. Bueno, y ya está, esos son los chollos de esta... me ha maravillado este momento, tío. Esos son los chollos de esta semana. Como bien sabéis, Chollómetro, la app red social para compartir y descubrir chollos. Ahí la tenéis. Hostia, me flipa que se haya terminado un chollo en el momento, o sea, en la hora que llevamos de sí, podcast. Sí, sí, de hecho justo al arrancar nos han vuelto a mandar enlace porque se había agotado. Se había agotado, ostras. Pues, rápido. No, es que es como el de la semana pasada de Malta. Ese voló. Al cerrar el podcast ya no quedaba. Es tío. Que normal, normal. Cuatro días, 68 euros con hotel no, pagado. No era cuatro días, era una semana. Era una semana. ¿Qué dices? Una semana, 60 pavos, 68. Hotel pagado y vuelos pagados. ¿Qué? Sí, a Malta, sí. Era increíble. Increíble, que al parecer es un poco rollo Salou, Benidorm, super cutre, pero... De fiesta. Pero bueno. Tengo entendido 60, que es 60 pavos. Pero bueno, es que es eso. No por sé. Eso hay que estar atento a los chollos de chollos. Ven ahí, cajada. Cierra la sección, Joaquín. Cierra ya. Y hasta aquí los chollitos, ya se van los chollitos. En fin.
¿Os parece si vamos con el host y cerramos? ¿Ya tan pronto? Sí, bueno, tan pronto, llevamos hora y media. Hora y media, hora y media. Estoy... ¿Quieres hablar un poco? H-O-S-T. A ver, cuéntanos. La verdad es que ha sido un podcast bastante tranquilo. Carlos ha hablado muy poco. Pero sí, es menos incluso. Sí, sí, he hablado bastante. En Twitch, ¿no? En Twitch ahora. He hablado. Pues será que no escucho, yo qué sé. María habla muy poco. Hablo menos María. Sí, María, de hecho no recuerdo su voz. Perdona, Joaquín. Es un podcast bastante tranquilo, donde está bastante calmado. Tiene algún punto ahí. Álgido. Álgido. Iba a decir, te has portado bien. Iba a decir ágil. Iba a decir vale, un bueno, punto ágil. También podría ser. Me porta bien, pero luego la gente se me queja, tío, igualmente. Es que, ¿por qué? Es que sobra, es que dice tonterías. Luego otros, es el alma del podcast. Es el meme. O sea, es, sí, es exactamente es eso. Es el meme. Es cuando estás, cuando estás aquí. Es que mola el plano, ¿eh? Cuando estás aquí, la gente dice: joder, echadlo de una puta vez, que se vaya. Cuando no estás. Que vuelva, no. Que vuelva, eso. Pero le dan hasta dislike al vídeo. No lo pienso ver si no está Joaquín. No, no, es increíble. A mí me preguntan por Insta a veces: ¿en este está Joaquín? Por favor, ve la sorpresa. No, no, hay gente que si no está, no lo ves. O sea, si no estás, no lo ves. Y luego. En mi canal no tengo visitas. Y luego en Joaquín puto pobre no hay dinero, ¿no? Claro, yo no tengo un duro. Bueno, era hijo eso. De puta. O sea, pero si me vas del rap, de Ralph Lauren. Esto lo compré en Nueva York por $6, chaval. Eso es del Primer, hombre. En Brooklyn, además. En Brooklyn, qué bien. Me da miedo que fuese falso. Bueno, Miare, sí, cuéntanos algo, María. Espera, que te pongo tú esto. ¿Cuánto vale tu outfit? Mira, ni siquiera sé de dónde es ya. O sea, yo reciclo muchísimo la ropa. ¿Por qué la pregunta de la tía tiene que ser sobre ropa? No, porque, porque venía con la acción de la ropa. Vamos a ver, estábamos hablando de ropa. Vamos a ver, sí, vamos sí, a sí. ver. Me ha buscado el dilema ahí, decir, ¿eh? No, no os voy a poner ese embrollo. Iba a decir justamente que yo tengo un top que no existen. Bueno, no sé si existen, pero tengo un top de Lacoste, que es una camiseta de cuando tenía 4 años y me la llevo poniendo todos los años de mi vida y ha ido creciendo conmigo. Entonces, eso pasa con todas las prendas, bueno, no sé, de Lacoste, las tienes que acabar como tirando, son como la pelota esa al final de la escalera que siempre vuelve, es increíble, o sea, es lo único que vas a conservar en tu vida, son las prendas de Lacoste, no sé material. Con qué las, ¿sí o no? No sé sí, con sí, qué sí, las hacen. Los polos, los polos de Lacoste. Mi padre coreanos. Sigue llevando los polos de mi abuelo, o sea. Es que duran muchísimo. El otro día me di cuenta de que yo quiero tener un cocodrilo en casa. A ver, fuera coña, yo tuve ese sueño hace unos años. Eso es de yacas, porque tío, pobre animal, yacas. Evidentemente. Y sí, hay que tener espacio habilitado. Pero yo lo tendría en el jardín. Yo, que se meta en la piscina, suelto, te lo juro. Ah, farda de que tienes jardín y piscina. No, claro, yo compraría una casa gigante, pero gigante, 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 donde tenga hectáreas y tendría un cocodrilo ahí. O dos. O incluso tendría un despacho. No, tendría un yate. Cocodrilo de Miami. Joder. De Miami. No, que no pueda atacar. Que no pueda atacar. Y un despacho con el suelo de cristal con agua y dos tiburones dando vueltas. Pero es una putada por los tiburones porque pobrecillos, así que claro. Serán de plástico. Pero mola un montón porque la idea era que hablar un poco más María y vuelves a acabar hablando tú. ¿Tú te comprarías un caimán? Un... No. No, no se compra, no se puede comprar. Eso es. Oye, poder ¿y de dónde lo sacas? No, mira, lo encuentras. Te lo encuentras. Yo tuve la oportunidad de comprar un caimán y no es coña. Era una tienda de animales muy grande y lo tenían ahí en como una pecera. Decir, yo lo he visto también. 200 sí. euros. ¿200 solo? ¿Solo? Te comes el micrófono. Claro, pero a ver. Yo, le, yo le pregunté eso, un poco. Eso estaba en chollómetro, seguro. Le tienes ha hecho que tener resorte papeles, la espalda, o sea, tiene que estar registrado. Sí, pero, tienes que tener un sitio como para tener un caimán. Pero escucha, es que es un caimán, ¿eh? O sea, en plan, lo ves en la tienda muy mono, muy pequeñito, ya. Pero luego... Es muy heavy. Tú te puedes ver noticias o vídeos de cocodrilos en Miami y parecen dinosaurios. Pero escucha, que no hace falta irse a Miami. Que cada 2x3 no paran de salir noticias del palo de el típico vecino al que no ves nunca y de repente se mete la poli en su casa y tiene un montón de animales chunguísimos. No se ha pasado nunca. En mi pueblo pasa constantemente. Bueno, yo lo he visto muchas veces. Pues amigo. Cocodrilos, bichos como súper venenosos. Eso es un loco de tu pueblo. Es muy raro que pase eso. No es un loco, es un mal. Es de Viladecans. No, de hecho, hace poco salió la noticia en Cornellá, precisamente pasó hace poco. De un cocodrilo. Bueno, no son, un cocodrilo. Sí, yo te entiendo, son noticias típicas que a lo mejor al del quinto tiene una serpiente, se la metió por el baño y al del tercero salió por el baño. La pero una serpiente aún es más común, ¿sabes? Pero animales hostia, como más. Hostia, que me salga una serpiente mientras estoy meando y se meta ahí, pues no. Ay, no, ¿dónde? Eso no, claro. O que me muerda la chorra, me da igual. Tío, son serpientes en el avión. La pirulina. Pasa la foto esa, tío. ¿Cuál? ¿Qué foto? La de la pirulina. ¿Eh? ¿Por qué el otro día en el... Ahí está, dilo. Antes de acabar, ¿queréis promocionar algo?
Tú la peli, una Carlos? Película. La, sí. la película, ¿no? Vosotros sois mi película. María, tú alguna cosa que la, prefieres, algo, la peli también. ¿Qué planes también tienes aparte no de la nada peli de, en este 2019? Que un poco, pues. Yo planes. Es la clásica pregunta de cuál es mi proyecto. Estoy en fase de descubrirlo aún, 7 años más tarde. Pero bueno, de momento la película, que joder, no es poco, ¿no? Y salimos todos, así que... Sí. O sea, estás descubriendo tu proyecto y te llamas Miare Projects o algo así. Es un secreto todavía, o sea, estoy haciendo como muchísimo hype. Ah, vale. Pero vais a flipar todos el día que lo cuente. Y tú si también, llego, ¿no? Yo también, yo sabes, la primera pero que pero no sabes parte nada, o sea, es en plan... Yo estoy dejando que la vida algo lo ahí, descubra. Sí, yo... algo ahí en el... Sí, claro. Hay como súper en el subconsciente, ¿sabes? Sé cuál es mi proyecto. Lo que pasa es que aún tengo que... Bucear. Claro. ¿Ese es el proyecto? Me encanta este ping-pong de esquivar la pregunta. Sí, ¿eh? ¿Sí? Claro, su proyecto es etéreo, no lo entenderíais. No, pero es que es que es en serio. O sea, en plan, ¿tú sabes lo problemático que es que mi canal, bueno, todo lo que sea... que ver conmigo, que me llamo Miare bueno, Miare Proyectos, no me llamo así, pero no, ya me lo habías metido en la cabeza. Bueno, en Twitch sí. Es que no me llamo así, pero Twitch, sí. En Twitch ahora sí. En Twitch eres Miare Proyectos. Pero escucha, me dice ese nombre con 13 años y cuántas veces me lo han preguntado y es que no lo sé. O sea, es pero fue horrible. En plan, buah, cómo es mola canal, poner Projects en no, el nombre. En ese momento sí pensaba que lo sabría. Pero, María, en plan de, pero al menos tiene un significado. Porque canal de YouTube también es un proyecto. Pero si ya no, yo sin subir vídeos. Igual, tu Twitter es igual. Un Twitter también es un proyecto, da igual. Todo es un proyecto, ¿no? O sea, en pero plan, Insta no es hasta, proyecto, hasta ¿no? Hasta esto es un proyecto. Sí. No mirado, ¿eh? Pero realmente lo es. No, eso no lo fracasado porque no mira. Exactamente, muy bien. Pues, bueno, fracasado. Si algún día sabes qué proyecto es, hacer una película sobre él. Tiene que estar la cámara buena. Por favor. ¿Qué ha pasado? Se te ve, ¿visto, claro? El que se ha visto, no me he enterado. Fracasado. ¿Qué ha hecho? Por favor, saquen igual, clip en la Twitch. Ahora te juro que te chocaría, pero me da miedo que me lo quites esto. No. ¿Y tú, Carlos, qué te molaría hacer el, bueno, de próximo proyecto? Bueno, presentar esta película, ahora seguir. Y luego, pues. La película del proyecto de Miare también. Sí. Pues luego nada, he vuelto a. Vosotros sois mi proyecto. He vuelto a Playground. Estoy en Playground llevando. Soy uno de los que lleva la parte creativa de vídeo y. Tengo un libro nuevo que estoy completando y con Berto Romero tenemos la esperanza de poder hacer otra película juntos. Tenemos ya el guión. Así que, bueno, es un poco eso. Y luego tengo dos hijos también, que es muy importante que no sean homeless. Ese es un gran proyecto. Es un gran proyecto. Que mis hijos no sean homeless. Pues ya sabes, si sale en canal de YouTube, que no se llame no sé qué proyecto. Porque va a fracasar, seguro. Vamos con ese hosteo. Espera, yo quiero preguntar una cosa. ¿Qué? Esto es en serio, no es broma, ¿vale? ¿A quién? Igual que tú has dicho que hace un año justo estabais hablando en plan, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Cómo te ves dentro de X tiempo? No sé qué. Ahora que ha salido el podcast, ha salido la película o va a salir lo que sea y hemos hecho cosas más grandes, ¿cómo veis dentro de X tiempo? ¿O qué aspiráis o qué esperáis? Todos, ¿eh? Tú también. Uh-huh. O sea, estar muerto. Vale, tú no sirves. Fracasado. Fracasado. No, a mí déjame pensármelo. Vale, pues. ¿Tú, bueno, yo cada día que me. yo tener perdón silla, tener una silla. Vale. No aspires a tanto, tío. Que alguien pague el secuestro, ¿no? Por favor, rescatadme. Bueno, yo creo que cada día que te. Al menos yo personalmente, igual por ser más mayor. Cada día que me dedico a esto, a no tener que trabajar, o sea, no estar en el puerto. O sea, para mí no había alternativa, era hacer esto. O una existencia miserable. O sea, no había término medio, como bueno, tampoco está tan mal. Con lo que cada día que te dedicas a esto te puedes levantar y dedicarte a lo que te gusta. Creo de verdad que es increíble. Yo cada día me levanto asombrado. En plan, joder, es increíble que no, o sea, que no se acabe esto y que pueda seguir. Con lo que es una energía que me mantiene muy, muy alerta, ¿no? Esa y la de los dos hijos, que no sean homeless. Sí. Eso es importante. Sí. Tío, no te esperaba tan positivo, tío. O sea, pero me has soy hasta motivado. Me pero has hasta soy, motivado. Sí, sí, sí. Menos, ya tú, no tengo ganas de morir. Quiero decir, cambia toda tu respuesta, ¿no? Venga, ¿quieres ganas cambia de tu respuesta, entonces. No, claro, pues, sí, copio pego, tío. Madre mía, tío, qué por abandono, favor, tío. Sí. Mójate, Ismael, tío. Pero di algo tuyo. Deja de copiar. Deja de copiar, ¿eh? Tú, María. Acabamos de hablar durante un buen rato de que no tengo proyectos. Pero ¿dónde tú ves en 10 años, aunque no tengas proyectos? ¿En 10 años? Sí. O en 3, o da o igual. No tengo ni puta idea de dónde me veo en 10 años. Espero que al menos viva todavía. Y ya está. Ya es más que Isma, ya está bien. Ya es más que él, o sea. Sí. Tengo más ganas de vivir, sí. ¿Y tú, Panda? ¿Yo qué?
¿Tú dónde te verías? Aspiraciones. Yo espero estar, bueno, no sé. Llegando al botón 10 de la Llegando al 10 por fin. al décimo piso. No, yo qué sé, pues haciendo más cosas. Que en 10 años, bueno, voy a estar mayor ya en 10 años. Tú vas a estar jodido, voy a estar jodido, ¿eh? Me vais a tener que aguantar en taca-taca, tío. Joder. No, yo qué sé, pues haciendo más cosas con vosotros, yo creo, ¿no? En 10 años. Quiero estar muy lejos de aquí. Bueno, contigo no, pero con ellos igual sí. Con gente emprendedora como ellos dos, Joaquín, ¿sabes? No como yo, que lo dejo todas medias. Igual en 10 años volvemos a vivir juntos. ¿Te imaginas? Sería una locura. Es un bucle, tío. Lo que hablábamos antes de ir quedando con la gente del pase de Sitges, tío. Los damnificados. De hecho, oye, yo compré dos entradas y no me ha llegado nada, ¿eh? Voy a hablar con Youplanet. ¿Tú has comprado? Yo soy damnificado. Aposta, pero soy damnificado. Aposta. Yo pensaba que no lo sabías. ¿El qué? Ese día. Pero si ese día no me hablaste, desgraciado. Porque pensaba que no lo sabías. Pero no me puede. No. O sea, ha venido hasta aquí, ha comprado la entrada. O sea, porque aún encima no lo invité porque no quería hacerlo pasar por eso. Pero sí, pero. O sea, yo creo que perdiste dos semanas atrás todo lo que habíamos hablado. Puede ser. Yo llegué y en plan, yo sabía todo el rollo, pero aún así, como en teoría se iba a donar parte, no sé qué historia, digo, vamos, compro dos entradas. Me quito de marrones de que si lista, si no, para no marear a Luis tampoco ni nada. Que luego al final me metió él. Y digo, bueno, pues las compro y voy. Y estuve con Alex, de hecho Alex, digo, va, como no podía venir María o lo que fuera, pues digo, aprovechamos Alex y usamos las dos entradas. Y todo súper guay, pues con, bueno, con todos. Y el tío este pasa por el lado, saluda a sus amigos, no me dice nada. Pero nada, ni hola ni nada. Y iba, es como, iba, bueno, estará, tan digo, agobiado. Digo, vale, digo, está agobiado, no sé qué. Luego cuando en plan, cuando os diga no sé qué, va inspirando tal, que salen mis padres tal cual. Y ya ni me miraba. Y yo pensando... Iba súper agobiado. Digo, habré hecho algo. O sea, todo rayado yo en plan de ¿qué coño? Y luego cuando llego era el único que se había pirado no sé qué y que no pude ver. Y me quedé en plan súper... Digo, no entiendo nada. Y luego al día siguiente... No sé cuándo fue en plan... Al día siguiente creo que te abrí. No, que en plan... Que no sabía ni si había ido. O sea, estabas como medio ahí medio todavía ido. Volado. Sí, 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 sí. Y sí, sí, pues yo tengo... Yo he pagado dos entradas quiero mis dos butacas en donde se ve sea. En la peli que yo en ese momento estaba... No, sí, la escena esa en coche se te ve súper. Sí. En plan, súper ido. Pues sí, eso sí. Es el antes. O sea, la escena del trailer es el sí, antes. Sí, hostia, pues llegando al matadero. Sí, sí. No, sí, de sí. Hecho, yo. A mí me gustó, en plan, sabiendo que iba a ser esto con Alex, que de hecho, de toda la hilera aquella, eran toda la gente que más o menos los. Bueno, salíais vosotros, luego familiares, tal, amigos, tal. Y los dos últimos que nos quedamos, sabiendo el rollo, eran Alex y yo. Y estábamos flipando ya, o sea, era en plan, madre mía, lo que se está liando aquí. Y Alex me dijo, no, tira ya para afuera, que aún vamos a pillar. Y de hecho es eso, que luego cuando volví para el tren, sí que me encontré gente y hasta yo, que no tengo nada que ver, ¿sabes?, con esto, tuve que dar como un poco de ahí de explicaciones de, hostia, ¿por qué no me has avisado? Gente que en plan, yo he pedido fiesta en el trabajo para venir. No sé qué, me he desplazado hasta así. Yo, que plan... pago parking, ¿no? Gente que no, claro, parking, claro, tío. Es como gente, conocidos míos o amigos, y claro, yo diciendo, ¿qué quieres que te diga, tío? Hoy uno de los periodistas me decía, pero es que hay mucha gente, pagado. Y sí, es un poco eso, se ha quedado como esa cosa como de, bueno, yo qué sé. Pero al final... ni que hubiera costado, en plan, sí, yo qué sé, ¿sabes? Poco... Al final te has movido así, es porque sí, has al final ahí quedó un argumento. Que rebatí porque era falso, de un tío que tenía un avatar de Pikachu. Era como muy loco, que decía que se había gastado 500 euros por ir a Sitges. Y luego buscabas, que era un crío de 14 años, dijo, me he gastado 500 euros en el billete de avión de mis hijos, 14 años el niño, en ir hasta allí, desde no sé, creo que dijo Málaga o sí, aparte decía que la entrada costaba no sé cuánto y era dijo mentira. Dijo que la entrada no había costado 14 sí, pavos. Exacto, sí, sí, era sí, como... Tío. Os estáis creyendo esta mierda, o sea, estáis claro. volviendo ese tío seguramente ni ha ido, o sea, le dieron mucho bombo a ese hilo. Sí, al hilo ese. Sí, cuando el cabrón le hice como le rebatí el argumento, hice en un vídeo, esto es falso por esto, borró el tweet. No aprovecho para decir, en plan, aprovecho para dejar mi Instagram aquí. Es como, es la mítica de bueno, pues seguidme en Instagram. Y la carita pena, tío, me ha encantado. Bueno, pues eso. Pero sí que ha quedado mucho eso. Pero bueno, espero que... Yo he visto parte, gente, he visto parte y me ha gustado mucho lo que he visto. Espero que la gente que venga ahora al pase de esta semana... Bueno, yo quiero mis dos pase entradas, de compensación, quede contenta. Aunque yo ya sé que está... ¿Vais contenta. A regalar un bocadillo con el pase? Estaría sería bien, guapo, ¿verdad? ¿Eh? No, sería steelbook, un... Con la Steelbook. Quiero regalar otra cosa, pero tengo que ver si tengo existencias en la oficina. Quiero regalar otra cosa para que sea compensación pura y dura. Es mi regalo al cine. ¿Eh? Es mi regalo al cine. Exactamente. Vale. Y ya está, vamos con ese pues hosteito. Sí, venga, yo años también me veo bastante bien. Sí, yo vale. También. ¿Eh? O sea, ha sido brutal, ¿eh? ¿Qué? Que yo en 10 años. Que nos vemos en 10 años no, de puta madre. ¿No habéis respondido? Es que no sé por qué me lo ha preguntado a mí. Yo pensaba que iban a hacer. Yo acabo rápido. Yo después de la experiencia de haber dirigido
La muerte de Tiparraco, que es como una serie de tres episodios pequeños. Cada vez me veo más detrás de la cámara. Y sí que me gustaría probar, tengo algunas ideas y demás, y no sé, me gustaría ver hasta dónde llega la cosa, el tema de dirigir y demás. Porque sí que es verdad que me he encontrado muy a gusto. Bueno, esto es como todo creativo, ¿no? Que al final un músico acaba siendo productor, ¿no? Un actor igual se mete más a dirección. Pero también ha sido muchas veces porque desde pequeño yo dibujaba en cómic lo que sería la segunda parte de esa peli que me gustaba tanto. ¿Cómo la definiría? ¿Cómo la mejoraría? Que incluso que es cine como muy palomitero, tampoco muy profundo. Pero hay algunas otras que sí, no sé, me gustaría... ¿Cómo la dirigir? No, pero no por mandar, ¿eh? No, es por el plan hecho de tener el hecho esa de idea. Bueno, yo de la al principio de conocerte fue cuando grabamos aquello del... En tu casa, la parodia ese del anuncio. Ah, sí, es verdad. De, no me acuerdo cómo era. Chick-fil. Y ahí estabas en plan, oye, mira, hay que hacer esto, tal. O sea, sí, que estaba bien, sí, era un poco el rollito. En plan, muy, muy por encima, pero sí que era un poquito. Sí, eso. Pero eso, no es por el hecho de estar encima. No, no, no de mandar. Nada, sí, es por el hecho de sacar esa idea y exacto. Hacerla realidad. Bueno, y después de esto. Está baneado en Tinder. Está baneado en Tinder. ¿Qué habrás hecho para estar baneado ahí? Que no banean a nadie. Es muy fácil decir por qué estoy baneado en Tinder. Porque ni siquiera lo uso. Estoy baneado porque como tengo fotos mías, la gente se piensa que es un perfil falso y me denuncian. Es obvio. En mi cabeza era mucho mejor. No, tío. Yo, o sea, debería ser que eres la primera persona, ¿te imaginas que te banean por pasarte de tiracañas? Guapo, de guapo. Bueno, ¿y tú dónde te ves? Yo en 10 años, no quiero pensar en 10 años, sino en un par de, yo qué sé, en meses. Tiempo. Sí, con Tinder reactivado. No, yo hace un año no pensaba que dentro de un año hubiésemos hecho una película, así que he dicho, coño, si eso que yo veía tan lejano ha sucedido tan pronto, a lo mejor ahora es más fácil acceder a otros sitios. Por ejemplo, si ahora yo, por ejemplo, conozco a Alex de la Iglesia, a lo mejor ve esta película, vale, es un dinero muy grande, pero hostia, pues este chaval me hace gracia, pues lo pillo para no sé qué, y que me den una oportunidad en el mundo del cine, porque a mí me flipa muchísimo. Me encanta actuar, lo sabéis todos, se nota además. Como actor. Sí, bueno, porque como otra cosa no. No, no sé, quién sabe. No sé. Como maquillador no haría mucho. Me gustan mucho las cámaras también, pues hacer algo de cámaras, en plan fotografía, viajar, conciertos, música. La música también me gusta, no sé, hacer cosas que me gusten. Polifacético. Cómo mola hacer cosas que te molan, ¿no? Al final. Que no, pero sí que es verdad que eres como el... cosas que me gustan. Eres no, como pero... el que más explota, en plan, cuando haces un vídeo, como que creas un personaje para ese... Y lo explotas un montón, ¿no? Con el vídeo de Lauron, con el vídeo de los coches... O sea, tú en realidad tienes un montón de personajes que podrías llegar a explotar. Claro, pues luego vas a mi canal y nunca es así. O sea, eso siempre cuando ya, con disfruto más. Cuando Isma me dice, haz un vídeo. Porque estás más relajado, yo creo. No, necesita... Joaquín necesita que le dirijan. Joaquín pues tienes a Cajal que quiere dirigir. Bueno, y él es director. O sea. Ya está. Bueno, y en la peli está muy bien. Ese... Pero es eso, es verdad. Yo cuando tengo que encender la cámara y ponerme yo delante y no sé qué, me gusta, pero no es lo mismo que me diga Isma, hostia, me he pensado en un vídeo de hacer esto y tienes que hacer de coctelero. Y no hace falta ni que haga el ridículo ni el idiota, sino hacer de coctelero, me gusta. Ya sea teatro sí, de pequeño. No, sí. ¿Verdad? Y aparte se te da muy bien improvisar, eso es verdad, que siempre tiene ahí el plus de que te saca cualquier cosa. Te vas a comer la polla mía. Te vas a comer la polla mía. La escena post créditos es brutal. De bocadillo, tío. Así que eso, si algún director de cine, actor o famosete así quiere contar conmigo, yo que sé, salir en La Casa Vecina, yo que sé, algo de eso. Hostia, ¿te imaginas, tío? No, pero una cosa curiosa es que lo que comentaba antes de Alex de la Iglesia, Alex de la Iglesia lo reconoció a él. Y le pidió una foto. Sí, es verdad. Y no era la primera vez. No, no, lo hizo un par de veces, de hecho. Sí, sí, sí. Fue como, mira, Joaquín. Si quieres lo cuento, joder, es que no quiero alargarme tampoco, que luego dicen que soy un pesado. Pero yo estaba en un estreno de una, en un preestreno de una película en Madrid, estaba con Hamza, con Ninchi, con Jakes. Y estábamos flipando porque venía. Era un edificio de Sony, era una sala para Sony. Y a José Mota, estaba. ¿Aitor Luna se llama? Sí, Aitor Luna. Había, yo que sé, Alex de la Iglesia, estaba Carlos Areces, que me pareció un poco borde, pero bueno, desde aquí le mando mi respeto porque me gusta mucho lo que hace. Estaba Alex de la Iglesia y me viene, claro, con Hamza, que es más famoso. Oye, perdona, ¿te puedes hacer una foto conmigo? Y le digo, ¿cómo? Que si te haces una foto conmigo, y yo, pero si esto tiene que ser al revés, ¿no? O sea, mírate, tronco, que me estás contando. Sí, es que a mi hija le hace mucha gracia lo que hacéis, no sé qué, tal... Y le dije, vale, pero luego me la puedo hacer yo, ¿no? Y me dice, sí, sí. Y le digo, hostia, pues yo qué sé, dame trabajo, tío. Y me dice, no me lo digas dos veces. Y le digo, pues dame trabajo. Y así concluyó la cosa. Y luego en Sitges me volví y no, a ver. Y no te ha llamado. Y no le no me ha llamado. No le en Sitges me volví a ver, me pidió la foto y le dije, pues yo también te la pido otra vez, ¿sabes? Y ya está. Mola, tío. Estos flipaban, en plan, ¿por qué cojones Alex de la Iglesia le está pidiendo una foto a Joaquín? ¿Por qué coño no lo hemos grabado, sabes? Fue muy bueno. Es que en Sitges me acuerdo que moló un montón. Sí. El que te viniste en plan de, hola.
A mí me vino Isma y me dijo que Alex de la Iglesia le ha pedido una foto a Joaquín, no sé qué me estás contando. Sí, fue muy divertido. Bueno, pues sí, se cuenta, cuenta, ¿se está acabando algo? El programa? Sí. Lo estás notando, ¿no? Llevamos, genera mucha angustia. ¿No? Llevamos como media hora diciendo de hacer el host, que es vale, como vale. el cierre. Ah, vale, y... vale. La sección de host. Tenéis que elegirlo. La entrada del host. Y no ha salido, es como que está entrando muy, muy lentamente. Sí, 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 no sí. ha entrado, tío. Vamos a ver. Espérate que te pongo tu. Se acaba la sección de improvisación y empieza el super host. El chiringuito, esto, tío. Carrusel deportivo. Vale, en ellos, ¿eh? Sí, tenéis que elegir a quién hosteamos en Twitch. Os explico, ¿vale? En Twitch puedes enviar tu audiencia con un comando automáticamente al streaming de otra persona. Entonces, de repente, no sé cuánta gente habrá, si 1,000, 2,000, pues va y esa gente aparece en el canal de otra persona. Entonces, pues, decidid qué queréis. Si alguien que esté jugando al Fortnite, alguien que esté jugando al League of Legends, alguien que esté jugando al Grand Theft Auto, alguien que esté jugando. O alguien que está hablando, o yo qué sé, otro. Igual podemos mirar algún podcast que haya en directo también. Bueno, lo que queráis vosotros. La categoría que prefiráis. Yo recuerdo que una vez hosteasteis a un chaval que estaba arreglando un móvil. Sí, estaba en un Just Chatting. Y de golpe le llegan como 1,000 personas. Sí, y su reacción fue guay. No sé, igual quizás alguien que esté hablando, que esté atento al chat y tal. Fue bonito eso, porque hicimos que le subiesen el sueldo, tío. ¿Ah, sí? Sí, porque el jefe le prometió, si conseguimos tantas puntuaciones en Google, te subo el sueldo. Y claro, el chaval dijo, podéis ir a puntuar. Está todo Euskarapollen. No me jodas. Vamos a mandarle un saludo a tu Euskarapollen. Vamos a entrar. Por favor. ¿Está ahí? ¿Es real? Sí, sí, tío. ¿Es tu Euskarapollen? Es una leyenda de YouTube este hombre. Tío, tengo más seguidores que todos en Twitch. Para quien lo quiera ver, mientras... ¿Qué tío? Yo ando liado por la ciudad haciendo cosas, luego te cuento... ¿Cuántos viewers tiene? 6, 10. Bueno, tiene más que cajar. Yo acabo de llegar. No te creas que yo tengo 12, ¿eh? Bueno, pero Tous no, ¿no, tío? Alguien desconocido, yo creo, ¿no? Pero Tous ahora mismo... Es como que ha dado la vuelta a la pelota. Está volviendo a empezar. Ahora es desconocido, claro, otra vez. Sí, en Twitch seguro. Pero Tous, este hombre durante un tiempo fue el número uno de YouTube España. De los primeros que eran youtubers Rubius. De verdad. Sí, exacto. Este impulso al Rubius. ¿Dónde está ahora? El impulso se fue para atrás. Ya, pero no, ya, pero digo... Espera, bájale el volumen. Os está petando, ¿no? Es que está hablando él con un videoclip y nosotros. Sí, sí, es un poco jaleo. ¿Volvemos atrás o queréis hostear a Tous de verdad? No lo sé, deciden ellos. Bueno, es un acto poético bonito, ¿no? Es bonito, sí. ¿Por qué sí, no? Por mí sí. Hostia, vale. No es mala, ¿eh? ¿Sí? No es mala. Va a flipar, ¿no? Va a flipar. Sí, venga, va. Mola, mola, sí, sí. Que se cuelga Tous. De hecho, están entrando bastante peña. Pues ya está, dale ahí host y listo, tío. Pues bicho calvo. ¿Qué tal, Jack? ¿Qué tal? Cara de golpe... Y no se da cuenta él de que ahora estamos cargando el host. Y dice, pobre Wismichu. Madre mía, tío. Vale, a ver, vamos, ¿eh? Y todos a decirle, Tous vuelve a hacer blog bizarros, por favor. Tous vuelve a hacer blog bizarros. Right. Ahora le va a salir ahí en su canal. Todos, ¿eh? Cuando hablamos la última vez que hablamos de... ¡Hala! Muchas gracias, León. Buah, pero que no se ve nada en la pantalla, no se ve no, nada. Tiene mucha mierda ahí puesta, tío. Dios mío, pues que quite las cosas. ¿Qué hace? Porque estaba... Madre mía. Buenas. A ver si chicos, le sale, tío. ¿Qué tal? Buenas... Joder, madre mía. Es buenísimo. Empequeñecer un poco el chat, ¿no? Porque... Sí, hazlo madre más... mía, se os está yendo un poco de las ¿de fondo hands. ¿Se oye? ¿Lo que? Y él no sabe por qué está pasando. Chicos, ¿qué tal? Ahora le saldrá. En breve le saldrá lo del host. ¿Qué tal? Joder, Jaco. Sí que le ha salido, ¿no? No, todavía no. Es que yo creo que la gente ya la ha empezado a dar y como... Pero es muy bonito, es como el final de que bellos vivir, ¿no? De golpe todo... Nadie se ha olvidado de ti. Seguimos aquí, todo. Quiero decir, conozco a... Ha adelgazado muchísimo, ¿eh? Sí, está súper delgado, tío. Muchas gracias, güero, tío. Increíble. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias, tía Smile. Wismichu te quiere, joder, gracias. Tous, ojalá. Acaba de decir que te quiere me mucho. Me haría muy feliz. ¿El qué? Se acaba de decir que te quiere sí, mucho. Sí, yo a ti también, Tous. Pero al final todo es hablar, todo es. Todos hemos vivido muchas cosas muy chungas. Pero le ha llegado ya, no le ha llegado ya. Ahora tiene mil. Sí, 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 le ha llegado, pero la notificación. No se ha enterado de la movida. No la ha visto, no ha visto. Pero ha habido un momento en el que ha dicho, en plan, hostia, muchas gracias, Wismichu. O sea, yo creo que sí lo ha visto, ¿eh? Lo he escuchado. Con tanta música, tanta movida. Es que tiene un jaleo, tío. Mira su cara. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.
Gracias a todos por acompañarnos un podcast más y nos vemos la próxima semana, creo que el miércoles que viene. El miércoles, ¿vale? Miércoles. El viernes volvemos a estar de gira con el tema de. ¿Puedes decir con quién o no? No, sorpresa, ¿no? ¿Quién era? Invitados. Ah, con la pegatina, sí, con la pegatina. Vale, pues una sorpresa. Sí, sí, sí. Y ahí estaremos, ¿vale? Como el viernes volvemos a estar fuera porque hacemos la gira de Vosotros sois mi película, pues lo haremos el miércoles. Nos vemos, chao, chao. Semana que viene, miércoles, adiós. Y cortamos. No sabía cómo. Estoy intentando leer los comments, pero vais muy a saco. Fuera la censura del canal de Wismichu, se llama Marlos. Vale, se llama Marlos, muy bien. No sé quién es Marlos. ¿Quién